Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de este partido de los cuartos de final de la Copa de España de fútbol americano que se va a disputar aquí en el Municipal de Montigalá de Badalona y que va a enfrentar el equipo local, los Badalona Drags, frente a Barcelona Pagesos. Uno de los cuatro partidos de los cuartos de final, los otros dos se están ya disputando. Ahora mismo se está disputando en Rivas Vaciamadrid el partido que enfrenta al equipo local de los Osos Rivas frente a Pionés del Hospitalet con el marcador de 10-7 a favor del equipo madrileño, aunque se había llegado al descanso con ventaja para el equipo de Pionés por 3-7. Y en el partido que se está disputando en Las Rozas, el actual campeón de la competición, Las Rozas Black Demons, se está imponiendo fácilmente a Gijón Mariners por 21-0. Ahora se disputará a partir de las 6 de la tarde este Drags Pagesos y mañana a las 12 del mediodía tendremos el cuarto y último partido entre Alcobendas Cavaliers y Mallorca Bultos. En el momento en que vemos cómo sale de la boca del dragón el equipo local de los Badalona Drags, unos Badalona Drags que llevan 7 títulos de esta competición, no son el que más títulos ha ganado de la Copa de España, ya que Piunes ha conseguido 9 títulos, 6 ha conseguido Osos, 3 ha conseguido Madrid Panteras, equipo que ya no existe hace muchos años, y un título Black Demons de Las Rozas, precisamente el conseguido en 2022. Tendremos aquí, yo soy Cristian Gichos y tendremos aquí a mi lado a Ferran Llinás para ayudarme en los comentarios de su partido. Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Cristian. Pues encantado de volver otra vez a la rutina del fútbol americano. Es otoño y hay que disfrutarlo viendo el espectáculo de la Copa de España, que siempre es una competición divertida, entretenida, donde pueden haber sorpresas, donde los equipos aún no están rodados y donde los marcadores son inciertos. Y de momento, pues bueno, sin muchas sorpresas, excepto la sorpresa de la media parte del Pionés Osos, que parecía que tenía que ser, ¿no?, por resultados y por campaña, donde cada uno. Sí, pero también es un poco lo que decías, los primeros partidos siempre son complicados. Teníamos muchas ganas ya de ver fútbol nacional, aunque es verdad que llevamos prácticamente viendo fútbol sin parar todo el año, gracias también a la ILF, a la NFL, a todas las competiciones que se siguen, pero fútbol nacional precisamente comenzó ya hace 2 semanas, comenzaron con los wildcards de esta competición, y por eso quizás un poco Piunes viene más rodado. Piunes se enfrentó en los wildcards a Camioneros de Coslada, que derrotó 42-21, en cambio Oso sí que es su primer partido y siempre cuesta. Seguramente hoy veremos a unos drags de rodaje, evidentemente juegan su primer partido oficial. Pagesos jugó la semana pasada partido de Copa Catalana, entonces sí que es su segundo partido. Y hablando de los wildcards, el otro wildcard tuvo la victoria de Mallorca Voltors 6-0 en campo de Zaragoza Hurricanes, que por eso se está disputando el partido, o disputará mañana el partido contra Alcobendas Cavaliers. Pues nada, Ferran, veremos unos drags muy jóvenes, con mucho plantel, pero con muchos jugadores que han subido del equipo junior del año pasado. Y lo mismo pasa con el equipo de Pagesos. Vemos unos rosters muy extensos. Absolutamente. Y lo mejor de todo es que la media de los jugadores es de unos 20, 21 años. Vamos a ver ahora el roster del equipo local, de los Badalona Drags, para que podáis ver un poco aquí todos los jugadores que participan en el partido de hoy, exacto. Vuelve a los mandos Sergi Gonzalo, todo un histórico. Pero sí que vemos también los capitanes, ahora se están preparando los capitanes. Están Sergi Gonzalo, está Pep Tricas, está Eric Figueroa y también está Iván Caballero, los capitanes por parte de Drax, son los que más cerca tenemos. A lo lejos, al otro lado, tenemos los capitanes de Pagesos. Nos hacemos mayores, Ferran, y la vista no me alcanza, la verdad. Sé que Paul Soto es uno de ellos. Luego creo que veo también a Pedro Llorca, el número 27, como capitán. A Luca Rusca, el número 33. Y el número 17, que es ni más ni menos que el quarterback del equipo de Barcelona, Iu Alsina. Estos son los 4 capitanes por parte de los 2 equipos, junto al referee principal. Vamos a ver también ahora el roster, si puede ser del equipo de Barcelona, Pagesos. Y comentar que Pagesos fue el digno y gran campeón de la temporada pasada de la competición catalana. De la competición catalana y de la Liga Nacional de la Serie B, que este año va a jugar por primera vez. No solo se juega su primer partido en Copa de España, sino que también va a debutar en la Liga Nacional, en su Serie A, en la máxima competición nacional por equipos aquí en nuestro país. Y para mí, Cristian, la primera gran noticia, yo creo, y buena noticia del fútbol de hoy es que vemos rosters, como decías, muy extensos,
La verdad es que me ha sorprendido ver el de Pacherus, que realmente presenta una banda absolutamente a rebosar. Uh-huh. E incluso la de Drax, que normalmente a estas épocas de temporada, hace 4 o 5 años, era un poquito más justitas. Pero tenemos, la verdad es que rosters jóvenes. ¿Eh? Sí, 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 claro. Y eso y es lo bueno, extensos. Eso es el futuro, ¿no? Se han dejado ya muchas viejas glorias, se han retirado. Sí, bueno, tú y yo aquí, de los que vemos hoy, aquí ya no conocemos a ninguno. Y esto hace 2 años. Bueno, quizás habíamos coincidido con Sergio Gonzalo, ¿no? Sí. Este sí que sigue incombustible. Pero por parte de Pagesus, hay gente veterana, como sí. Paul Soto, como Roger Montolio, como Luca Rusca. Pero son gente joven, sí, son sí, gente sí. veterana. Pero son gente que son del 2002, del 2001, o sea, que apenas tienen 20, 21 años, quizás Paul Soto, el capitán, sí, precisamente es del 2001, o sea, pero sí es verdad que son gente que empezaron, como muchos de los que vemos ahora, ¿no?, en este momento, empezaron en su momento en el FLAC, sí, sí, sí. Con 13, 14 años, entonces, claro, ya llevan una trayectoria de 10 años metidos en este deporte. Aunque en categorías seniors apenas llevarán pues 2 o 3 años. No, pero ya vas, Pagesus, que es un equipo relativamente joven dentro uh-huh. de la Nacional, es un equipo que ya me pierdo porque son muchos de los míos, pero tendrá 10, 14 años. Pagesus fue creado en 2014, o sea, no tiene ni 10 años. Va a hacer 10 años en esta temporada, a lo largo de esta temporada. Pero sí, es un equipo joven que lo que hemos comentado, ha ido creciendo, tiene además bastantes categorías. Quizás era más conocido por el equipo de FLAC que no por el equipo de Tackle, porque en FLAC sí que había sido campeón de Cataluña muchas veces, tiene un buen equipo, jugando la Spanish Flag Bowl. Pero, bueno, vemos que está todo preparado, vemos que el equipo que va a realizar el kickoff inicial va a ser Badalona Drax, vemos también preparados ya a los retornadores y al equipo de Pagesus para el retorno. Tenemos a Jan Ladero preparado para realizar el chut. Jan Ladero, hermano de Eric, que ojo, ya veremos, fijaros en el número 9 de Drax. Además lo iremos comentando en la retransmisión. Hay 3-4 jugadores de los Drax que han estado este verano en México y han vuelto. Quedará gusto, veremos. Oye, me gusta la equipación de Pagesus nueva, este blanco así. Sí, ya la estrenaron en la temporada pasada. Por cierto, Drax también estrena equipación. ¿Sí? El año pasado la estrenó toda blanca. Este año, ya después de los problemas de aduanas que tuvieron, ya pueden estrenar este negro. Franja blanca, atención. Pues empieza la temporada para la Copa de España aquí en Badalona. Vemos el retorno de Luca Rusca y bien, llegó al placaje. Muy limpio. El número 11 de Drax, que no es otro que Borja Vilanova, otro de los veteranos del equipo. Otro jugador que en los equipos especiales se deja ir y va por todas. Pues primera ofensiva para Pagesus, unos Pagesus que tienen como head coach a Josep Soto, precisamente el padre de Paul Soto. Es que hay nombres con mucho fútbol en el staff. Es que Josep Soto creo que jugó la primera liga ahí por el año 88 con la fila de los Barcelona Búfalos, un histórico del equipo del Poblenou. Algunas historias habíamos tenido con él hace tiempo, sí señor. Y también otro Ceballos, otro clásico incombustible del fútbol. Pues primer ataque para Pagesus, primero y 10 en su yarda 31. Igualzina entregando a la mano para su corredor, Diego Corimaña. Apenas ha conseguido una yarda, si es que la consiguió. Creo que sí, le dan una yarda finalmente. Esta carrera que intentaba por el centro de la defensa de Drax. A ver qué dan, pero bien. Bueno, yo tengo que decirte que este recuerdo de Soto y de Ceballos, te diría que era un poco de fútbol piedra aquella época de los servicios que decían casco de cuero, primera jugada de partido, una dive por el medio y han respetado por totalmente, la totalmente. Pues segunda y 9 para el equipo Barcelona, jugando con dobles a cada lado de su ataque. Se queda Igualzina el balón, decide correr a la banda. Se saldrá fuera de banda consiguiendo pues 3-4 yardas más. Veremos dónde sitúan el balón los árbitros. Yo creo que será un tercero y 6. Sí, tercero y 6 yardas para el equipo de Pagesus con esta read option, ¿no? Sí, buen engaño del quarterback, porque ahí la verdad es que se quedó el balón al final y pudo correr con cierta presión, se salió por banda, evitó el golpe, pero ha ganado 4 yarditas que le dan un tercero y 6. Bueno, ya 2 yardas, 2-3 yardas ahora ha ganado.
Pero bueno, sí, 11 3 yardas. Pues veremos, porque además es importante empezar también moviendo cadenas. Claro. No es un trips a la izquierda. Si en el lado abierto hay tres receptores, igual Sina que busca con screen, por la screen. Buena, conseguirá primer down. Atención porque se va, Puede ser que se vaya, llega ya a campo contrario, llega hasta la 30. Buena recepción por parte de Ricard Roca. Y sobre todo, buenos bloqueos de sus compañeros, ¿no? Porque estas jugadas no solo es atrapar el balón. Es que después, si no salen los bloqueos, estás totalmente vendido. No. La ejecución fue perfecta, como tú dices. La extiende al exterior bien ejecutada. Uh-huh. Y con dos buenos bloqueos por parte de receptores compañeros. Y la verdad es que se cruzó en una diagonal que no había nadie. O sea, sí. Ha ido de un... Fue al lado contrario. Toda la defensa balanceó hacia su lado derecho. Él se fue hacia el otro lado. Y tenemos ahora un primero y 10 en la yarda 31, ya en campo de los Drags. Sí, ¿no? Juega de sorpresa, la verdad. Vuelven la formación con dobles a cada lado para País Jesús. Sergi está muy abajo, ¿eh? Igual Gina, ahora se la queda a Cori Maña. Por el centro yo creo que lo va a tener complicado correr para Jesús, porque precisamente el punto fuerte de la defensa de Drax es ese front seven, ¿no? Y fíjate la secundaria, que además de Drax está muy, muy adelantada. El safety está prácticamente justo detrás del linebacker. Pasa que la secundaria de Drax a veces peca por la agresividad, ¿no? ¿Sí? Son tan agresivos que a veces se pasan de frenada o quieren ir ya... Lo veremos. Pero claro, es lo que hablamos también, gente muy joven. ¿Sí? Todas estas cosas son las que tienen que ir aprendiendo. Nos encontramos en segunda oportunidad, 9 yardas para País Jesús. Y qué gozo ver las bandas, lo que decías tú. Sí, sí. Atención, ahora sí al pase. ¡Ojo! Busca profundo. Fuera. Demasiado. Sí. Fuera el muy pase de Alsina. Y además Alsina aquí la ha pasado muy bombeada, muy lenta. Yo creo que aquí... No, en caso de que hubiera quedado el balón dentro del campo, era un balón que quizás incluso podía haber sido interceptado. Por eso digo, Ha sido un pase, yo creo que de ejecución muy lento. Y era un pase más rápido ahí. Bueno, yo creo que el primer error de lanzamiento. Pues tercero y 9 en la 30. Y también otra de las cosas importantes: ambos equipos tienen buenos chutadores, con lo cual quizás está un poco lejos ahora mismo, pero acercándose un poco más para Jesús, tiene Ángel Miralles como chutador que fácilmente puede colocar un field goal de 35-40 yardas. ¡Uy! ¡Se movieron! ¡Fallstar! Sí, y además, seguro que fue... Desde aquí no lo escuchamos, pero sería un segundo hat, porque se movieron muchos. Sí, se fueron el primer hat. El guardia de la izquierda salieron todos y todos los receptores. Es una lástima para País Jesús, porque estos son 5 yardas de penalización. Sí, y tercero... Y les quita de field goal range, ¿no? De lo que comentábamos. Pues nada, marcado. Y a ver qué dan ahora. Igual vuelve a usar la screen, que fue también... Sí, claro, si en alguna jugada tienen que confiar de las que han hecho... Porque creo que el profundo... Yo creo que Alcina no estaba muy tranquilo con el profundo que lanzó. Me quedé como raro. A ver, con dos a cada lado. La screen fue cuando eran triples a la izquierda. A ver, igual le limpia por la derecha. A punto del four-star. Busca ahora el pase profundo. No hay nadie. No, le entró muy rápido el blitz de Allen Fernández y se tuvo que sacar el balón de encima. Igual Sina. No había nadie. Es que claro, prefirió sacar el balón que no recibir un sack y perder 10 yardas, que eran más que probable la pérdida. Vamos a ver este cuarto down. ¿Qué decide hacer para Jesús? Si se la juegan, si intentan este field goal. Que sería un field goal desde la yarda 35, sería un field goal larguísimo, de 52 yardas. ¿Van a jugársela? Sí. Van a jugársela y atentos, porque... Bueno, Ceballos necesitan... Ceballos no ha tenido 13 mucho, yardas. Siempre tenía bastante coraje en esto, no le da... Sí, de todas maneras Ceballos no está, ¿eh? Está... ¿No está hoy? No está esta temporada, no está. Ah, pues me lo han pasado, pero estaría por aquí. Y aquí el roster salía... Hay además retraso en el juego, o sea, todavía se van 5 yardas más, ha sido delay of game. Pues a chutar, a salir en pan ya. Sí, cambiaron, ya lo vieron demasiado difícil, ¿no? Ya eran difíciles las 13 yardas, ahora 18 yardas
Vamos a ver porque sale el equipo de Pan. Vemos que está también Eric Ladero preparado para el retorno. ¿Y tú qué harías? Yo si fuera el chutador, desde aquí lo chutaría directamente fuera. Al menos que empiece Drax entre la 10 y la 20. Porque si no sale a touchback. Va a tirar la corta, a esperar. Mira, hay un pañuelo, Me va a sacar fuera. Exacto, entre la 10 y la 20. ¿Sí? Lo he clavado, en la 15. Hay un pañuelo que yo creo que va a ser penalización en contra de Drax. ¿Tú crees? Sí. ¿Que hay un bloqueo ahí raro o qué? Porque si, es que si fuera un false start del sí, habían parado, ¿no? La habrían parado. Por eso yo creo que al igual era el defensa. No me he fijado, pero era. No sé si tenemos repetición de la jugada. Se ve que no. Pero no sé si de posición quizás el defensa de Drax estaba rompiendo el plano. A ver qué marcan. Pues no tengo claro lo que es. Yo creo que si es de Pajesus, Drax hará que repitan el pan, evidentemente. Supongo. Tirarán para atrás y repetirán el pan. Porque fue un buen chut dejándolo en la 15. Igual había son menos de 5 en backfield. Están pidiendo si quieren o declinan. Y evidentemente el coach Román Villamonte, el head coach de Drax, pide que... ¿Que echen? Vamos a ver finalmente qué decretan los árbitros, porque están preguntando también en la banda de Pai Jesús. Pues, ¿sale la defensa? Pues sí, la matan. La han matado y saldrá el equipo de Drax de ataque. En la yarda. ¿La marca en la 18, 19? Lo que no sé es por qué no tiene la opción de tirar para atrás 5 yardas y repetir el chut. Ahora haber inclinado, ¿no? No, es que estoy viendo al head coach, claro. Que lo está reclamando precisamente el head coach. Claro. Que tiene la opción. Sí. Bueno, sea como sea, no le han dado la opción. Sí. Y Drax sale con su primer ataque en la yarda 19, sí, de su propio campo. Sergi Gonzalo con el balón, busca el balón. Buena. Primer pase para Eric Ladero. Y se va. Lo que comentábamos. Atención a este jugador, porque ha hecho un cambio en este último año. Su segundo año jugando a fútbol americano. Y es un auténtico espectáculo. Ha conseguido primer down con estas 13 yardas después de esta screen. Y rápido, muy rápido, muy rápido, Brady, en la ejecución. La verdad es que bien. Mucha ilusión volver a ver aquí. ¿Por qué no tiraron para atrás? Bueno, perdón, te estaba abriendo aquí. Bueno, al igual se ha escuchado hasta de los micros, ¿no? Yo creo que sí. Estaba tan sorprendido como nosotros de que no repitieran. Pues buen movió pase. Cadenas. Sí, primer down. Sergio Gonzalo vuelve a buscar el pase. Buenísimo. Ahora vuelve a conectar con Eric Ladero. Y de nuevo primer down. De hecho, creo que ha conseguido mismas yardas, ¿no? 13 yardas. Sí. Y buenas sensaciones porque la verdad combinación... En la yarda 42 están ya cerca de la divisoria del campo en solo dos jugadas. Y muy bien Brady aquí. Leyendo. Sí, muy tranquilo, muy fácil. Ha tenido tiempo además. Y recepción sencilla y fácil. No había nadie cubriendo. La verdad es que no, de hecho tenía dos opciones aquí en el lado derecho. O sea, muy cómodo. Con lo cual, buen avance de cadenas. Recordemos también que es la primera vez que se enfrentan estos dos equipos. Duelo inédito hasta la fecha. Claro. Estreno de lujo para Pajeros. Delay, sí, ¿no? Segundo delay que vemos ya en este inicio de partido. Son 5 yardas de penalización. ¿Cómo lo han marcado? ¿En serio? ¿Qué lo han marcado? ¿Habían pitado? No sé. Bueno. Pues seguimos jugando. Me da a mí que vamos a ver bastantes delays hoy. Sí, ¿no? Es que está siendo como raro, ¿verdad? Bueno, pelín estricto. También sí. Es verdad que no sé si son conscientes del tiempo que queda. Esto es un problema siempre. Ando a ver play clock. Ahora pide timeout Sergio Gonzalo. Algo no ha visto. No, la señal no ha llegado bien, pues está mirando el playbook y dice, ¿qué me has marcado? Está saliendo precisamente su hermano, Xavi Gonzalo, que es el coordinador de ataque.
Recordemos que Xavi es el joven, es el pequeño, el que pasa las instrucciones a su hermano. No, Xavi es el mayor. Tienes razón, ¿y por qué dices pequeño? No sé. Xavi es el mayor, también fue receptor de los Badalona Drags. Tienes razón. Pero es verdad que también a Xavi, desde que jugaba, ya se le veían esas dotes o esas ganas de ser entrenador, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Pero me acuerdo que tú y yo le preguntábamos siempre las rutas porque no las sabíamos. Bueno, no nos acordábamos. No las queríamos saber, ¿no? Pues es verdad que Xavi siempre ha sido un... Bueno, tenía una capacidad... Sí. Era de los empollones de los buenos, sí, señor. Siempre sabía lo que había que hacer y siempre lo hacía correctamente. Pues nada, volvemos otra vez. Primero y 15. Un tiempo muerto ya gastado por parte de... La izquierda que se abre ahora. Slow motion de Albert González. Mira cómo marca el bloqueo aquí. Ah, pues no, se abre. ¡Qué bueno! Se cruza. ¡El placaje ahí! Del número 2 de Pallesus Pau Galopa. Es que además se veía, ¿eh? Tal como recibió el balón Albert González, es que... Se giró y tenía ahí enfrente a Galopa, visto, no podía hacer nada. Sí, voy a saltar y la verdad es que ha caído... Ha caído bien, ha caído bien. Pero, o sea, bastante espectacular la acción. Uh-huh. Vemos buen ambiente también en la grada, ¿eh? Sí, no solo sí, delante, sino aquí en los laterales. Sí, vemos todo la montañita, ¿no? La montañita, a ver si ya ponen gradas aquí en Montigalá. Tiempo, presión, mucha presión para Sergi. Taratán. ¡Corriendo! Pues no ha llegado a primer down, se queda a un par de yardas, pero buena carrera, ¿eh? Ha conseguido estas 7 yardas. Ese recuerdo de Michael Pick. Aquí casi. Sergi Gonzalo. ¿Y si está en un segundo? Está en tercero y dos. Tercero y uno y medio. Qué mal veo, por Dios. Más o menos. Sí, ahora veo el 3. Uy, uy, uy. Pues buen avance, ¿eh? Pero sí que hubo esta Están vez ya presión. Situados en campo contrario. Lo que no hemos visto ninguna jugada de carrera, excepto esta del propio quarterback. Sí, 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 sí. Bueno, sabemos que con Sergi a los mandos. De nuevo pase, busca pase para Eric Gladero. Busca la lateral, se va de uno, se va de dos. Hay buen bloqueo. Buen bloqueo de Borja Vilanova y vemos el touchdown de Eric Gladero. Y lo hemos dicho, este chaval hay que tener mucho cuidado con él. Madre mía. Y sobre todo me ha encantado el bloqueo de Borja Vilanova. Ha fijado su cornerback. Sí, es verdad que se había ido primero de dos. Pero es que luego, si no llegase por el bloqueo, la jugada estaba muerta. Aquí el 90%, la mitad del touchdown es mérito de Borja, que ha hecho un bloqueo espectacular, que ha impedido que llegara al exterior el cornerback. Y la verdad es que la recepción realmente maravillosa. Ha tenido que cruzarse todo el campo en lateral y ahora a la esquina. Y ahí es cuando ha empezado a acelerar y se ha encontrado con excelente trabajo los bloqueadores externos que han permitido que entrara en pantalla y llegara hasta la zona de touchdown con un touchdown de prácticamente 40 yardas de pase. 42 yardas exactas. Pues vemos ahora el extra point por parte de Sergi Huivas, otro de los veteranos del equipo, el chut, wow. Parece ser que es bueno, así Perfecto. Es, el extra point que sube al marcador y son 7-0 para Badalona Drags después de este gran primer touchdown de la temporada de Eric Ladero, lo que comentamos este verano, Eric Ladero junto a Albert González y a Eric Figueroa. Se fueron a probar en tierras mexicanas, así es, en las filas de los auténticos Tigres de Nuevo León. De hecho, Eric Cladero y Albert González tienen oferta con beca, por si quieren irse ahí a seguir con sus estudios también y a jugar la Liga Mayor, la Liga Mayor Mexicana, universitaria. Y veremos lo que sucede. De hecho, de momento tenemos que estar orgullosos de poderlos ver aquí en España, porque pasa mucho, ¿no? Luego el talento se va fuera y a veces ya no lo vuelves a disfrutar. Sí, señor. Oye, y hablando de Drax, la verdad es que muy buenas sensaciones de este primer ataque de Drax. Ni una siempre. Carrera, ¿eh? No. O sea, bueno, la carrera que hemos visto de Sergi Gonzalo, pero... Pases cortos muy bien ejecutados, pero que sí, han tenido... Estaba Joel Jiménez. Joel Jiménez, que también ha llegado esta temporada a Drax, procedente de Barcelona Búfals, pero no le han dado todavía... Bueno, también a Xavi Gonzalo, que es el coordinador de ataque, este juego de pase, ¿no? Es lo que le va. Y si tienes armas... Pues úsalas. Pues claro. Pues preparado para el kickoff, precisamente el hermano de Eric, Jan Ladero. ¡Wow! Buen chut.
Allá en la recepción a ver los bloqueos. Vamos a ver, se metió por el medio y allí sí que fue placado. Hemos visto un par de jugadores también ir por los suelos. Dos al placaje, uno arriba y otro cazado. Bueno, muy bien. Parece ser que tenemos un problema con los números, ¿eh? De Pai Jesús. Sí, amarillo y blanco, mala cosa. No se distinguen mucho. Y a lo lejos, pues, parece que se ha hecho daño uno de los jugadores del equipo de Barcelona. Sí. Es verdad que entre los focos, la noche, la oscuridad y la presencia de los... Sí, claro, claro, claro. Ayer fui a revisión, ¿sabes? Médica y me dijeron, tío, ¿no ves un pijo? Sí, sí, sí. Y eso estaba en San Cugat, ¿eh? Que habían un montón. Esperemos que no sea nada el... Sí, parece algo de tobillo, ¿no? Puede ser. Sí, está mirando rodilla, sí, ¿no? Sí. Además, yo creo que es uno de los jugadores que... No sé si era el que retornaba. Sí. Pero allí terminó la jugada y sí que hubo un... Sí, un gol. Bueno, es que fue, ya te digo, fueron abajo y luego arriba. O sea, hubo doble impacto. Y sí. Lo que te digo, esperemos que no sea nada. Y que si por lo menos se recupere, parece que no se va a recuperar. Está entrando aquí el staff a ver qué tal. Vemos que sigue el 10-7 favorable a Osos. Ah. En el último cuarto del partido. ¿Con posesión para? Hay cambio de posesión ahora. Bueno, hay un tiempo muerto. Y intentaremos ir diciendo también los resultados que se están... Recordemos que ahora mismo se está disputando este partido que estáis viendo aquí entre Drax y Pai Jesús, pero que a las 4 comenzó el Osos Piunes en Rivas Vacía, Madrid, y que en Las Rozas comenzó a las 5 el Black Demons Mariners, que ya iba con un 21-0 en el segundo cuarto. Yo creo que ese partido va a tener más bien poca historia. Las Rozas Black Demons, recordemos que es el actual campeón de Liga y Copa, además. Y que mañana a partir de las 12, también por el canal de FEFA, el canal de televisión de FEFA en YouTube, gracias también a la producción de Live Bubucela y Hipnosis, tendremos el cuarto partido de esta jornada de cuartos de final, que enfrentará a Alcobendas Cavaliers y a Mallorca Voltors. Pues muchos ánimos para nuestros amigos bultos. Para tus amigos. Sí. Unos cuantos, yo como mallorquín de origen, reivindico aquí. Es familia allí en Sesillas. Sesillas. Pues... muy bien el partido de Cavaliers mañana. Parece que les costó mucho ganar a Hurricanes. Y jugar en 6-0. Sí, fue un partido, la verdad es que, de típico de principio de temporada, ¿no? Ese sí que fue un auténtico ejemplo de partido de principio de temporada, que el primero que marcaba ganaba, ¿no? Pues vemos que están retirando los sanitarios al jugador lesionado. Esperemos que no sea nada y que pueda recuperarse pronto, pero sí que tuvo que salir la camilla y todo, sacaron camilla. Bueno, espero a ver, que por lo menos no tengan que llevárselo en ambulancia. Pues de momento lo apartan. Sí, va en camilla. O sea, algo de rodilla, porque parece. Sí, sí, sí. Ah, claramente problema de rodilla. Este uniforme de los Drax es muy Sharks de Any Given Sunday. Sí, es verdad. Solo falta Al Pacino, ¿no? Es Al Pacino, exacto. Que es Paje Al Pacino. Pues se reanuda el partido con este primero y 10. Cuando vemos que el jugador lesionado por parte de Pai Jesús, sí, era el número 3, Iker Turrellas. Sí, se ha hecho daño, pobre. Se retira con lágrimas en los ojos, más, yo creo que más de rabia, ¿no? Sí, de dolor. No,
no parece tampoco nada muy grave, ¿no? Puede ser que tenga afectados los ligamentos, pero quiero decir que el chico está bien, está bien. Llorando, pero por rabia de perderse ya el primer partido de temporada, que pueda ser más grave, ¿no? Claro, exacto. Llevas tres meses preparándote para la temporada, el primer partido, en el primer cuarto, tienes una lesión que te puedes perder lo que queda de año, pues no, pero tampoco es que... Estamos por él, más que nada, porque lo tenemos aquí justo debajo nuestro. Nos hemos perdido la jugada en la que... No sé lo que ha pasado, pero Pachesus ha ganado 5 yardas. Sí. No sé si ha habido una penalización. Cuando tiene movilidad, yo creo que al final... Ha habido una penalización, sí, porque siguen en primero. Primero y 5 para Pachesus. Igual Zina... Dos receptores abiertos a cada lado. Tiene a Mauri Martos. Es el corredor. Mauri Martos intentaba... La carrera. Muy bien leído, y aparte. El placaje por parte de Víctor Miller, el número 30 de Drags. Víctor entró, vamos, se coló antes que ninguno en la fiesta. Nadie lo esperaba. Precisamente. Pasado la bestia. El número 26 de Pachesus, Mauri Martos. Que estaba el año pasado en las filas de Badalona Drags. Pues te digo, ha entrado. Pues sí, las 5 yardas que habían ganado con la penalización las han perdido. Pasamos a segundo y 10. Fue muy rápido, ¿verdad? Voy a colocar, hay triples a la izquierda. Vamos a ver si ejecutan la screen que hemos visto en su primer drive. Está abierto, sí. Ojo, no se ha movido, están dos aquí. Pues así es. Sí. La vuelven a jugar, ahora se gira hacia el otro lado. Muy atento, Eric Gracia. Bien corregida. Esta yo creo que está telegrafiada, pero además fíjate que no ajustó la defensa bien, ¿eh? Pues estaban 3-2, o sea... Sí, lo que pasa es que ahora sí que cogió el balón y no se metió hacia adentro, claro. También por cómo le venía el balón, decidió girarse sobre sí mismo. ¿Hay repetición o no? Porque la no sé si hay... Fue mérito repetición, del defensor. Pero era Ricard Roca nuevamente el receptor de este pase de Iu Alsina. Y buen... Muy buen placaje, porque la verdad estaba claramente pues, en acción. Ojo, porque acaba de empatar Pionés con un field goal, están 10-10. Sorpresa en las Rivas. Rivas va hacia Madrid. En el momento que llegamos al final del primer cuarto. Uy, qué rápido, ¿no? Todo esto. Bueno, a pesar de las... piensa que también ha habido mucho pase completo, la verdad. Ha habido mucho pase completo. Y si ha estado parado, ha sido el rato que han estado atendiendo al bueno de Iker Turrellas. Pero es que pases incompletos, pues no recuerdo, ¿no? No han habido. Estaba pensando ahora en alguno. Ojo, y... Ojo que Brady va a hacer un 150. Ya un rating, ¿no? Bueno, porque de momento ha corrido, sí. No. Corre, se ha cascado 13 yardas, ¿no? Sí. ¿Eh? Va a ser el veterano jugador. Puede hacer una jornada épica. Mira, vemos que está apoyando bien. Sí, estamos ahora fijándonos en Iker Turrellas, que está... Ya se ha salido de la ambulancia, ¿no? De la camilla, está intentando poner... apoyar el pie, evidentemente le cuesta, ¿no? Lo debe notar inestable. No, y se queda en el campo. Pero sí, no se va al hospital ni nada. Por eso decíamos, ¿no? Que puede ser algún... Y yo sí que creo que ha sido en el retorno, ¿eh? Sí. Era el jugador que retornaba. Creo que ha sido al caer, más que no creo que le han cazado y que han, yo creo que ha sido al caer, que es el golpe más que haya sido una torcedura por el placaje. Porque lo hemos visto saltar. Bueno. Por lo menos pinta mejor que hace 5 minutos que lo veíamos en la camilla, que siempre da un poco más de apuro. Sí, claro, por eso. Bueno, buenas noticias. Volvemos. Pues volvemos con este 3rd-and-11. ¿Pasa que no hemos cambiado de cuarto? No hemos cambiado de cuarto, pero la señal era de que cambio de cuarto, ojo, ¿no? Ojo, tiene tiempo, se lo comen, no, la lanza. ¡Ojo, que la puede coger! ¡Uy, lástima! Buena defensa, bien deflectado. Sí. Bien deflectado porque parecía que la tenía en sus manos el número 35, Mark Tárrega. Oye, yo me pareció que la señal era de final de cuarto, ¿eh? Por eso ya tenías razón tú, que había ido muy rápido. Pero... Claro, por eso estaba un poco alucinando porque no se habían cambiado de campo. Pues cuarto down para Pachesus. Preparado para el pan
El jugador con el número 58. Chute. Uy. Es Toni Carrasquilla. Bien. El hiladero la deja botar. La corre. Parecía que se iba. No. Uy, ahí ha habido un pañuelo. No lo han dado. Lo que ahí debe haber una penalización por un bloqueo. Por la espalda o algo. Sí. Porque si no, no hubiera tirado el pañuelo. Pero parecía, que se caía, que ponía rodilla incluso. Yo creo que al final ha apoyado la mano. Y se ha recuperado, pero sí, sí. Pues el chute era envenenado, realmente. Buen chute del equipo, de los equipos especiales, de Pagesos. Y volvemos a empezar en la yarda, depende de lo que digan, veintipoco, ¿no? Veremos qué penalización. Mira, ¿ves? Bloqueo ya por la espalda, lo que hemos dicho. Pues será media distancia desde el punto, ¿no? Es que habían contado 5 solo. Veo que ahora cogen el balón de nuevo y cuentan, claro. Digo, ostras, qué raro. Lo que estaba yo pensando, si estaba dentro de la 20, era solo media distancia. Lo que pasa es que he visto que ha contado 5 y ha parado, pero no, luego ha vuelto a contar 5 más. Me extraña porque el refri Rafa Miras lleva la petaca para el micro, ¿no? Del micro. Ya estaría, no me extrañaría. Pues la screen ahora para Iván Caballero. Muy rápido es este chico, el canario. No pisa y se puede ir. Veremos porque puede llegar el safety. ¡Sigue! ¡Touchdown! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre el amor hermoso desde la yarda 12! ¿Cómo rompió? ¡Vaya pedazo de touchdown! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo dobló la esquina? Y parecía que iba a ser placado por el safety, precisamente por Audal Gomá. Que venía como una bala, pero le puso sí, y lo dejó ahí bloqueado. Hizo un gesto raro, ¿no? Iván Caballero y el Chacho, que consiguió un touchdown, pues de 88 yardas, ¿eh? Monstruoso. Ni más ni menos. Espectaculares. Screen exterior. Y si la de Pagesos había ido bien la primera parte, esta ha sido bestial. Otra vez buenos bloqueos. E insisto, buen trabajo de los coaches, porque los bloqueos de receptores, estas screens, no son fáciles. Ojo con las yardas que lleva ya Brady a lo tonto. Sí, sí, que digo, que va a hacer ratings de la leche. O sea, va a quedarse titular para toda la temporada con estos puntos. Vamos, qué maravilla. Y vaya touchdown. Vamos, ya lo querría yo. No, la velocidad, lo decíamos, cuando cogió el balón, este chaval es muy rápido, sí. Pero también se veía claramente que llegaba, el safety, ¿no? Pero fíjate que con mucha velocidad pensaba, lo va a parar, pero puso muy bien la mano y aguantó. Y ahí se quedó. Sobre todo también cuando dobló la esquina, sí. no pisó, ¿eh? No, y además había buenos bloqueos. Parecía ahí que iba a pisar y no pisó. Oye, pues vaya dos ataques de Drax, que es expeditivo y que duros, qué bien todo. ¡Qué bueno! Pues esto ha sido un golpe en la línea de flotación para Pagesos, pero que les puede hacer daño, ¿eh? Porque, claro, los tenían como bien encajados, ¿no? En la yarda 12, para intentar incluso forzar un 4 fuera y tener una buena posesión Pagesos. Y en la primera jugada, es que no les ha dado tiempo para más. Monstruoso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien ejecutado, además, por eso, ¿eh? Y lo decías tú antes, Pagesos tampoco está... O sea, es decir, el ataque anterior de Pagesos, se hubieran hecho completado aquel pase un poco precipitado, se hubieran marcado, se hubieran metido otra vez el partido, pero tremendo. Pues veamos el chute ahora otra vez. Pues preparado Jan Ladero para el kickoff posterior al segundo touchdown del partido. Cuando vemos que sigue el empate a 10 en Rivas Vacía Madrid con posesión para Piunés. Recordemos que el vencedor de ese partido se enfrentará de aquí 2 semanas al vencedor de este partido. Por eso estamos pendientes. Ojo el chut. Del resultado. Bien recepcionado. Tiene ahora jugadores para el bloqueo. Se sale por fuera. Muy buen movimiento del jugador. De Pagesos. Y buen retorno por parte de Samu de la Osa. Llegando prácticamente hasta la yarda 40, hasta la 37 en concreto. Y David Martínez, cómo cubrió ese agujero que venía. La verdad es que frenó muy bien el retornador. Sí. Se abría. Hizo muy bien, lo de forzar el retorno al centro y luego abrirse. Cuando todo el equipo de Chut se dirigía ya Pero bien el número 17 fue muy rápido y cerrando con muy buen ángulo para sacarlo del campo, porque la verdad es que tenía mucho riesgo. Sí, David Martínez fue.
Pues empieza un nuevo ataque de Pachesus en su yarda 38. La verdad es que Pachesus tiene peso, o sea, tiene... Igual sin a punto de sacar el snap, tiene el balón en su poder, busca el pase. Pase. Yo creo que se quedó entre los dos receptores, sí. ¿No? O sea, yo creo que Alcina está un poquito nervioso, que no. Hombre. Está tirando alguna cosa. Debe estarlo, ¿eh? Es un jugador de 20 años. De hecho, estaba jugando en Junior hace apenas unos meses. Y. Su segundo partido de la temporada. Porque recordemos que la semana pasada Pachesus jugó contra Baidaru Dux con victoria 16-0 en los cuartos de final de la Copa Catalana. Su segundo partido ya, enfrentarse a una defensa como la de Drax. Sí. Y aparte es que estaba siendo muy resolutiva Drax. Pero está nada. Ahora sí, el engaño de la screen. Puede ser interceptada. No sé si se la quitaron entre. No, se cruzaron bien, estaban los dos atentos. Sí, sí, sí. Y pero precisamente. Sí, fue lo dice, fue error suyo porque era una intercepción más o menos fácil para Unai Alberdi, jugador precisamente que debuta con la camiseta de los Drags, procedente de tus queridos Mallorca Voltors. Los polluelos de Voltors que vienen a pasar los estudios aquí y acaban por Drags siempre. Sí, 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 hay muchos que vienen aquí a estudiar, como Raúl Cernuda, como también tenemos a Rúa, a Jordi Rúa, tuvimos a Edu Morlans. Sí. Hay una auténtica cantera de Voltors que se convierte en Drags y además triunfa. Los carroñeros, me acuerdo yo, de los supporters de los Voltors, los carroñeros. La afición más dura del fútbol americano. Sí, 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 eran un incordio cuando jugabas con ellos en Calviá, ¿no? Sí, jugaban en esa época. Que el campo, madre mía, que pues era. A punto de completar este cuarto down, yo creo que ha sido finalmente pase incompleto. Parecía que la podía tener, pero tocó, se ayudó con el suelo. Sí. A quedarse con el varón. Finalmente es 4-10. Y sí, ahora vuelve a salir el equipo de Chut, el equipo de Pan, por parte de Barcelona Pachesus. Raro que han jugado un poquito más a carrera este drive, ¿no? Se han precipitado un poquito, ¿no? Igual la prisa ya por intentar. Sí, hicieron una carrera, pero la pararon rápidamente. Tenemos ya a Rafael Fernández preparado para el Pan, al igual que tenemos a Eric Latero, autor del primer touchdown de este partido, para el retorno. Los chutes son buenos, van largos y profundos. Mira, corto esta vez. Pues lo puede coger con velocidad. Cuidado. Uy, pues a punto. Sí, también peligroso por si le tocaba, Bote feo. Sí, porque ahí o lo coges o te apartas. Sí. Pero es que además no solo estaba el chutador, sino que tenía un compañero al lado. Y que venía de espalda, además. Pues nada, volvemos otra vez a la yarda. ¿Qué es? 20. Pues ahora sí, cambio de cuarto. Esta es buena. Ahora sí, en horarios normales de cambio de cuarto. Pues veremos ahora a ver qué pasa con este ataque, tercer drive. Vemos que están poniendo a trabajar ya tu hija, menor de edad. No lo vamos a decir muy público, pero... Responsable de catering. Responsable de catering aquí en la cabina de prensa del Municipal de Montigalá, de Badalona, donde estamos viviendo este partido. Nos hemos quedado sin imágenes del Osos Piunes. ¿Cómo están? Y, pues no lo sé, la verdad, no sé si es que terminó el partido y están en la prórroga. Están ahora con la. Con el cambio, sí, con el. No sé. Si la gente piensa enviarme un mensaje, que no me lo envíe porque tengo puesto el partido en el móvil, o sea que no me sirve de nada. Si se lo quieren enviar a Ferran Ginás, si quieres decir tu Twitter. Tengo un problema. Aparte, como están cambiando las condiciones de servicio de redes sociales, yo no he aceptado ninguna. Tú sí eras, siempre has sido antisocial. Soy antisocial. Pues, primero y 10 para Drax, yarda 19. Sergi Gonzalo sacando el snap. Siguen sin hacer una carrera. El pase ahora. Uf, qué bueno. Para Javi Urrea. Las nuevas incorporaciones para el equipo, muy buenas manos, muy rápido este joven jugador también, formado en Argentona Box y que ha estado las dos últimas temporadas jugando en Suiza. Ah, ¿qué equipo? En equipo junior, en un equipo en categoría junior, es su primer año como senior y la verdad es que también es un gran descubrimiento para todos nosotros. Aunque lleva años, es lo que decíamos, este tipo de jugador que lleva jugando en flag, en cadete, en junior y con mucha calidad.
Pues primero y 10, movió cadenas en esta primera jugada. Ahora sí, primera carrera. Uy, bien. Bueno, pues quizás por eso no corren, ¿no? Sí. Porque tampoco... La verdad es que ha estado muy bien, ¿eh? La línea defensiva de Pas Jesús. Creo que llegó, sí, además, el primero que llegó al placaje, creo que fue Alex Ruiz, otro de los jugadores con más experiencia en Pas Jesús. Exjugador, entre otros equipos, de los Legends de Torrelles del Llobregat. ¡Ostras! Sí. Pas Jesús del año pasado aglutinó a algunos jugadores de Legends, cuando de Legends ya dejó de... Entre ellos también el entrenador Sergi. ¿Hasta ahí? ¿Chechi? Chechi, exacto. Sergi Díaz. ¡Ojo, el pase! ¡Ojo! ¡El pase puede ser interceptado! ¡No! ¡Espectacular! ¡Espera, porque se lo queda Guillem Vicent! ¡Ay, que llega, que llega! ¡Corre! ¡Llegará! ¡Corre! ¡No, lo placan! ¡Lo placan! ¡Oh, no, yo ya dos yardas! Pues... ¡Qué se bien! Quedó ¡segundo esfuerzo a dos yardas americano! ¡Ojo, porque la tenían las manos! Sí, y votó... Y el más listo de la clase, se la llevó. Y qué pena... Creo que fue Pau Sangrá... Creo que fue Pau Sangrá, el número 16, que parecía que la tenían en las manos. Y finalmente ha sido Guillem Vicent, sí, otro de los jugadores que ha llegado, este procedente de los Uroloki de Barcelona. Pues, o sea, qué recepción, porque al final... Sí, o sea, muy que, atento. Aquellas que sueñas, que dices, ostras, qué bien. Es lástima que le... También es verdad que Guillem Vicent viene de estar un año parado por una lesión en rodilla, le falta coger ese rodaje, porque si no, no lo hubieran parado, ¿no? Te digo, y además se quedó dos yardas, pobre. Sí. Vemos la motion de David Martínez situando triples a la derecha. Busca precisamente el otro lado. Sergi, no, busca el centro. Y precisamente Guillem Vicent se estrena como excelente recepción, jugador de los Drags con touchdown de 3 yardas. La verdad es que se lo merecía, sí, ¿no? Se merecía terminar el drive. Buah, vaya números va a llevarse Brady. Porque al final han dado un completo de algo que puede ser una intercepción. Exacto, exacto. Y no recuerdo un pase incompleto, ¿eh? No, por eso te digo. O sea, es decir, el que puede haber sido una intercepción se ha convertido en un pase completo de otras 40 y pico, 50 yardas. Y Brady va a tener unos ratings de 150, 160. Vamos, para toserle mañana. Pues... ¡Y bloqueado! Es bloqueado y se queda con este 20-0 en este inicio de segundo parcial. ¡Qué barbaridad! Pues menudo, pues nada, la verdad es que el equipo Drax de ataque está entrando mucha confianza, el pase está siendo demoledor. La única jugada carrera que hemos visto, pues bueno... Es que este pase era mal ejecutado por parte de Sergio Gonzalo. Es que lo leyó muy bien, sí. Pau Sangrá, que no suele fallar, además. Es un jugador que fue precisamente el MVP de la final de la pasada el NFA Serie B. La final que se disputó en Barcelona frente a Tarrasa Reds y donde tuvo un pick six para decidir precisamente el partido. Y no suele fallar, por eso también la rabia, ¿no? Que no siguió ni la jugada. Es que se quedó allí. De intercepción y dar opciones de meter a tu equipo atrás del partido a que te metan un tercer touchdown. Sí, no, evidentemente. Pasabas de un 14-0 y a saber dónde iba, porque tenía mucho campo para recorrer. Sí. Eso les hubiera llenado de moral y en cambio ha sido otra puya, ¿no? Tremendo. Otro puyazo en los lomos de los Pas Jesús. A veces los dioses del fútbol se alían con las viejas glorias. Como Sergio Gonzalo. Y le dan otro completo para que, bueno, y acabar con touchdown. Qué maravilla de números va a traer Stacy a casa. Sí, sí. Hablando de viejas glorias. Hablando de viejas glorias, sí. Se acerca por aquí. Cachorrito, bien. El gran center de los Drags, Óscar Oliventa, sube aquí a saludarnos. También está por aquí el presidente de la... ¡Oye! Le acabo de tirar un café encima al... Es lo que pasa. Ojo, el chut de profundo. Veremos el retorno. Lo coge en la yarda 10. ¡Uy! Se va. De la Osa, buscaba a la izquierda. Placado sobre la yarda 27, 28. ¿Hay pañuelo? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Alguna pick? ¿Algo pasó? Yo creo que uno de los bloqueos terminó en la banda de Pas Jesús. No sé, sí. Uno de los jugadores implicados era el número 29, sí, de Drax, no sé. El de Pas Jesús, no sé quién estaba. Yo creo que es más una conducta deportiva que otra cosa, ¿eh? Sí. No sé, habrá ido alguna palabra de más. Uno de Rian Botas, el número 29 de Drax, no sé a quién le van a pitar, no sé lo que terminó, porque evidentemente en la banda de Pas Jesús
se veía sí, un buen grupo de jugadores allí, y los de la banda, evidentemente. Bueno. Vamos a ver. El referee lleva petaca de micro, pero no se lo escucha. Me pone las pilas. Falta personal. A pelota muerta. Oh. ¿Jugador expulsado? Estoy diciendo, este juego está alucinando. Por la falta que estaba marcando, dices, es un juego expulsado ese. ¿Pues lo han expulsado? Pero que... Pues parece que sí, que es jugador expulsado. Nos da la repetición, ¿qué ha pasado exactamente? Porque están marcando... No, es que además... Golpe, además el... ¿Tiempo muerto? O sea... ¿A balón parado? Joder, pues qué... Espera, vamos a ver si podemos estar atentos a lo que sucede. Si no, llegando en el campo, ¿no? Sí, 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 está expulsado. Sí, sí, fuera del campo. Qué barbaridad, pues no sé. Qué pena no ver la repetición de lo que ha pasado, porque es que ha sido bastante... Vamos, pues sí, 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 lo echan del campo al jugador 29, que era el que precisamente decíamos que estaba implicado, Adrián Bouzas. Pero pitó como dos faltas, ¿no? Una durante la jugada y otra a pelota muerta. ¿Sí? Al igual, si las dos faltas personales se acumulan, o sea, si son dos antideportivas, el jugador queda expulsado. No es solo por una falta, sino que al igual ha hecho una y luego al final de la jugada se ha encarado también con la banda, puede ser. Son dos conductas antideportivas, se acumulan raro, y queda. Sí, bueno, es que no hemos visto nada, la verdad. Y la defensa, va, y estuvo, ¿eh? Ha entrado hasta la apuntadora y a placar. Sí, ha perdido incluso dos yardas en esta madre jugada para Jesús. Entrado. Buscaba la carrera a Mauri Martos. Uf. Vamos, ahí defensa de Drax, ahí arrolló. Y seguimos en un segundo y 11. Vemos en la banda también de Drax que no está cambiado, pero está Raúl Cernuda ayudando un poco a los entrenadores. Con mis cachorrillos mallorquines. Raúl Growski, el gran Taiden. ¡Ojo, ojo, presión! Buena, Luca Ruska. Y fuera. Este es uno de los jugadores más destacados de Pajesus también. Un jugador muy ágil, muy hábil. Acostumbrado a jugar en ataque, en defensa. Quizás este año lo están usando más como receptor. El número 33, Luca Ruska, que se ha quedado a dos yardas del primer down. Sí, sí, sí. Será tercero y dos. Pues me ha gustado mucho esta jugada de pase, ¿eh? Muy bien ejecutada. Aparte cruzando por detrás muy bien. Del front seven. La leída no es fácil. A ver si podemos... Es que yo creo que tienen que usarlo más. Claro. Y sobre todo en pase corto, ¿no? Para que igual Gina también vaya cogiendo confianza en su juego. Absolutamente. Porque cuando se ha ido largo, se la ha jugado. Es que es difícil, es difícil. Se la ha jugado demasiado. Y a ver si mete Payos el partido. Sitúan rápido, ahora quedan 5 segundos de play clock. A punto del delay. Vamos a ver, la sacan. Bola extra, bola extra. Bien lanzado. Oye, la lo cogía. Intentaba con una. Pero cógela. Pero es lo que decías tú, hay que jugársela. Si es una bola extra. Ha sido una penalización en contra de la defensa, que además les dará un primero. Claro. Bola extra. Pues a ver. Porque se marcan ya en primer down. Sí, es un fuera de juego de la defensa. Son 5 yardas, le quedaban 2 para el primer down. Esto le sitúa en la yarda 41 del campo contrario, con primero y 10 para Pajesús. Cuando vemos que se ha reanudado la imagen de partido entre Osos y Piunes, siguen 10-10, empatados. No sé si es overtime, porque lo que decíamos, me he dejado las del Selca. Y no veo lo que pone debajo. No sé. Toma. Si es cuarto o me dejas aquí las de la farmacia, completo, ¿no? Sí. ¿Cogió o no? Pues overtime. ¿Ves? Cuarto y 5 para Piunes. Van bien, las gafas estas del Cerca. Yo, como soy un desastre y pierdo una cada 2 semanas. Sí. A mí se me las come el perro. Pues pase incompleto, 2nd y 10. Atentos a este, ojo, porque intenta el field goal Piunes en este 4 y 5. A ver. El field goal. Han fallado. Lo fallan. Sí, porque está Osos ahí reaccionando. Sí. Falla el field goal Osos y ahora será Osos quien tendrá la posibilidad de decidir el partido. Ojo, mucha emoción en Rivas. Pues muy justo. Tiró el pañuelo, el pase que iba hacia Luca Ruska.
Y el contacto fue un pelín. Sí, yo creo que lo era. Avanzado por parte de Guillem Casellas. Yo creo que lo era. Esto en otra liga, en otra época. No era falta. No era falta, pero aquí yo creo que está así. Además, el árbitro tiró el pañuelo así como dejándolo caer, ¿no? Sí, normalmente se tira el árbitro, el pañuelo hacia arriba y ha sido como. Como quien con te flow. Deja ahí un. Sí. Con flow. Con flow. Pues. En Rivas va hacia Madrid. Osos con posesión del balón. En la yarda 20. Pues nada, volvemos a centrarnos aquí en este primero y 10. Después de la penalización en contra de la defensa de Drax. Igual Sina. Buscando el pase en el centro. Complicado. ¡Qué buena mano! Puso el safety. Buenísima la mano de Alex Cerezo. El número 43. Porque parecía un catch de Lucas Rusca, Y decirte, oye, buen pase puesto, buen pase. Puesto, pero la verdad es que la secundaria de Drax está trabajando muy bien. Está donde tiene que estar. Además, solo por la presencia, los receptores saben que están encima, cerca, ¿no? Está muy encima, o sea, que decirte. Sí. Y están, además, la cobertura, o sea, no están jugando con colchón, están muy cerca y están siguiendo muy bien. Está jugando muy bien la cobertura. A ver qué ha hecho, a ver si os ha movido algo. Pues a punto ha estado de interceptar Pibunés, un pase de Osos. Estamos aquí a dos bandas. Segunda y 10 para Pa Jesús. Estamos en red zone. Yarda 36. Siguiendo dos pases. Y delay, ¿verdad? Delay. Oh, vaya, esto les va a hacer daño, Sí, ya hemos dicho que habría unos cuantos de estos. Si es el tercero, si no me equivoco. Antes han estado a punto de uno, pero han sacado justo el balón. Sí que el back judge hace la señal. Cuando faltan 10 segundos, levanta el brazo hasta arriba. Cuando quedan 5, lo pone a un lado. Y es la única señal, así que tenemos para guiarnos un poco. Pero claro, a veces el quarterback. Sí, antes el mismo referee iba diciendo 10 segundos. Pero ahora con la. Hay que subirse el sueldo para que canten el. Sí, bueno, no, eso van cambiando, van modificándose. Pero es verdad que eso ayuda. En campos donde no hay reloj es más complicado. Además el quarterback sí que tendría que estar. Vemos ahora, tiene la mano levantada. 5 segundos quedan ahora, pero ya saca el balón, claro. ¡Ojo! Igual sin ahora, otra vez, cruzado. Nada, es lo que más rápido. Les estaba saliendo, se le quedó el pase atrasado. Tenía presión a Lucas Rusca ahí, no pudo hacerse con. Venían con dos el balón. Venían dos Miuras. Pues ojo, porque ahora es Osos. Rivas quien intenta el field goal. Uy, pues está ahí, Sí, no es precisamente fácil, creo que debe ser un field goal de unas 40 uy, yardas. Uy, gente. Pues se queda corto. Se queda corto. Se queda corto y se va a un lado. Sí. Está por ahí, es sí, nos preguntan por aquí si van, después de fallar dos field goals, si van a penaltis. Para field goals, se juegan 5 field goals cada uno y el que meta más field goals estaríamos gana. Apañados si tenían que meter. Pues tercero y 15 para Pa Jesús. Los últimos minutos del segundo cuarto, mucha presión, Víctor Miller, ¡sac! ¡Madre mía! ¿Cómo entró, El número 30 de Pa Jesús. Algo falló. Es que además entró Eric Figueroa por el centro, Víctor Miller por la izquierda. Y por la derecha venían también, que venía libre, o sea. Sí. Parecía como si fuera una screen al corredor, ¿no? Que dejan pasar a todos. Lo pasaba todo el mundo y no había nadie ahí. Pues cuarto y mucho. Cuarto y mucho. Ole, Sevilla. Y preparado para el chut, Rafael Fernández, el número 92. Preparado para el retorno, Eric Ladero. Vamos, presión arriba. Pues da flojito. La presión, sale el chut. Buen chut, bueno. Ojo, los bloqueos. A ver si lo coge la primera, sí es, pero está muy encerrado. No de ahí no puede salir. Bien, y fuera. Buen trabajo por parte de los Special Teams de Pa Jesús. Sí. Buen pan, ¿eh? El número, creo que fue Daniel Armstrong. Sí. El snap fue malo, fue muy lento. Hay pañuelo. Sí. Hay pañuelo. Menos mal que tenemos aquí a nuestro apuntador. Otro arbitrucho. El placaje fue de Francesc Curiol, del número 53, no 63. Decimos que tenemos dificultades a veces para ver los números de. Resultas ya para todo. Resultas para todo en general. Cada vez vamos a peor. Sí. No me jodas. Pedimos disculpas desde aquí, pero es que no hay nadie más que lo haga. Dame. Pues primero y 10, yarda. Y no pagan mal. 20... No. Yo no pagan. Quien quiera. Ni bien ni mal. Todo el mundo que quiera mandar currículum, ya sabéis. Exacto. Buen ambiente. tvdrax@drax.com.
Hay parado ahora y están recogiendo el pañuelo. Veremos qué falta indica Rafa Miras. ¿Y qué pasa en Madrid? En Madrid pues está ahora Piunes con posesión del balón. Hay una carrera por parte de Canals, del corredor de Piunes, acercándose. Y aquí hay un holding. ¿Ahora? Un holding del drag. Se aplican 10 yardas desde el punto de la falta. No, desde el punto de final de... Sí. Y estaremos desde la 10. Sí. Es primero y 10 en la 10. Sí, es muy lento. La mecánica es muy lenta, sí. O sea, tardamos mucho en mover todo. Vamos a ver qué sacará Brady en este drive. Ha estado muy ocurrente. Tercera segunda carrera del partido. Buenísimo. Por parte de Dras. Hay un... Uy, me pareció fumble. No sé si era la sombra. No, pero la bien. Carrera... Se abrió la puerta bien, lo que pasa es que desde atrás llegaron, pero... Sí, era Joel Jiménez, el corredor por parte de Drax, que consiguió 2 yardas. Bien recuperado. Bueno, quitando un poquito de presión. Debemos estar cerca del warning, ¿no? De los 2 minutos, creo yo. Llevamos exactamente casi una hora, 55 minutos de partido. Vemos la motion ahora de Iván Caballero situándose en dobles a cada lado para el ataque de Drax. Ojo. Sergi Gonzalo saca el snap, el pase, nuevamente malo. Ella. Esto no es la NFL. Ahí. Buena intercepción por parte de Pau Sangra, que ahora sí que no perdona. No, y además se le ha visto venir porque ya es como voy a Brady y dices, eso no lo lances. Y lo ha lanzado, se le ha quedado corto. Y aquí esta vez sí que lo ha perdonado porque era una paloma muerta a recoger fácil. Y atención, que este lo decíamos antes, es el golpe quizá. Sí, lo que pasa es que... Para irse al descanso con un 27. No, me estaba equivocando, no es Pau Sagrá, es... Pues tendrán tiempo para jugársela. Es David Graney, David Graney. Deberán jugársela ahora aquí el todo por el todo. Para Jesús, para intentar volverse a meter en el partido. De repente este regalo en forma claro, de paloma. Estamos 20-0, la otra oportunidad había sido con el 14-0. Sí, pero bueno, que ahí tuvieron ese momento también. Y así se meterá el partido antes del descanso. Muy rápido, bien pasado, ojo que sobra. Bien, la cobertura. Buena recepción ahora de la OSA. Y para el tiempo. Con lo cual, buena. Ah, y está anunciando que tenemos cheerleaders. Sí, ahora en la media parte. No os vayáis, ¿eh? No os vayáis ni a buscar un refresco a la nevera porque os vais a perder la actuación de las nuevas cheerleaders. De los Badalona Drag se presentaron hace una cosa de un mes aquí en este mismo campo y nos va a acompañar toda esta temporada el nuevo grupo de chiles que las vemos ya calentando. Al fondo, es verdad. Al fondo, todavía no tienen los uniformes de Drags, no. Pero en breve los bueno, tendrán. Os recomendamos a todo el mundo que siga el media parte aquí. Sí. Ojo, pase profundo. El pase profundo, se equivocó de ruta, se metió por dentro. De la OSA, el pase fue hacia el exterior por parte de Iwalsina. Es una pena porque si hubiera seguido exterior igual se acaba una interferencia. Igual se acaba una interferencia. O un touchdown. Oye, pero mira las voltetas. Estas chicas están muy preparadas. No, vas a flipar, con el equipo de cheerleaders. Además es mixto, chicos, chicas, como en Estados Unidos. Ahí está. Yo es que flipo más con los chicos que con las chicas, casi. Porristas. Pues vuelve el ataque. Vuelve el ataque. Pues tercera y cuatro. Vámonos. Con trips a la izquierda. Igual al fondo, a la derecha. Busca ahora el lado contrario. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Se le cayó! ¡No! ¡No quiso la gloria! ¡Oy! Tendrá pesadillas. ¡Qué lástima! Esto. Porque yo creo que son de estas que lo ve tan claro. No. Te vas a la cama y no te levantas en 48 horas. ¡Qué horror! ¡Qué pesadilla! Una lástima porque Mark Tárrega lo tenía hecho. No, quemó. Quemó a su par. Perfecto, lo había hecho perfecto. Estaba para recibir ya dentro de la endzone. El pase de Iwalsina era perfecto. Madre mía, qué horror. Y ahora se encuentran en un cuarto down, 4 yardas. Lo tuvo, Vamos. Iwalsina, el pase ahora completo. No. Sí. Incompleto, incompleto. Y dan primer down. Uy, muy justo, el árbitro de allí no se ha movido. Ahora sí.
Pero qué... Oye, me está gustando, ¿eh? Ahora sí, los últimos momentos de Igual Sina. Se está poniendo on fire. A ver si mete el equipo en el partido. Pero qué traición de la receptora ahí, que no va a llevarse esto. Lástima el fallo de Tárrega del número 35 de Pajesus, porque tenía el touchdown hecho. Tienen tiempo porque no hemos llegado ni al warning. Ahora están en la yarda 22. Tienen cuatro nuevas oportunidades. El equipo... Venga, de Barcelona, hay una penalización, hay pañuelo. Pues ha sido un Foster, ¿no? No. ¿Tú dices hay no? Pañuelo, pero no pararon. No sé si va a haber formación ilegal, porque está. Sí. Está consultando, supongo, con su par del otro lado para ver la situación de su línea, si estaba en línea, si estaba atrasado, veremos, ¿eh? No sé. Pues no hay pañuelo. Fuera pañuelito. Ni para ti ni para mí. Ya está. Saludando ahí, vemos a Jordi Padera saludando al familiar con el pañuelo. Pero había dos pañuelos, ¿eh? ¿Han tirado pañuelos los dos? No, solo ¿sí? Lo tiró el... ¿Ha recogido pañuelos? No, perdón. Sí. Pero también había sacado... Pues segunda oportunidad, 10 yardas. Ahora triples a la izquierda para Jesús. Veremos si sacan la screen. Pues bien. No, al fondo vuelven a intentar al fondo, no ahí llega. Se interfieren, ¿es eso? Sí, clarísimo. Claro. Está diciendo que no el cornerback, pero es que, a ver, es que no lo tiene que tocar, no puede tocar. Lo tiene que hacer. Esto es de primer de parvulitos. No, no. Yo creo que ha sido antes de llegar a la endzone, serán 15 yardas de penalización, ¿no? De hecho, media distancia, ¿no? Sí, yo creo que no dejó ni... Están en la 22. 5 yardas por el receptor. No, claro. Bueno, igual pitan holding, más interference. Vamos a ver. Pero bueno, pass eso interference. Acerca. Sí, claro. Y que lo va a meter. Estaba en la 20 y pico, con lo cual marcan 10 yardas, ¿no? Media distancia, ¿no? No estaba en la 20, No, por eso no puede aplicar 15 yardas. Es media distancia. Sitúan el balón en la yarda 7 con primero gol. Y ojo, ¿eh? Con Pajesus. No, pues sí, aplican las 15. Está en la 22, le meten las 15 yardas. Ah, pues... Sí, pues está en la 7. Sí. Ojo, ¿eh? Deberían haber aplicado 7 y media. Ojo. Ahora busca a la derecha. Oh. No. El receptor se metió hacia adentro. El pase fue al exterior. Bueno, 3 intentos más. Pues, ojo, ¿eh? Porque ahí no sé si le han regalado 7 yarditas a Pajesus. A ver qué tal. No, bueno. No es falta personal, es un pass interference ha marcado. Sí, a pass interference. Y estaba en la 22 y le ha metido las 15 yardas. Y por cierto, ¿acaba el partido en Rivas o no? Pues siguen. Esto acabará mañana. Están en la yarda 23. Never Ending Game. ¿Y a favor de quién? ¿Quién lleva la posesión? Piunes. Te quito las gafas un momento. Ojo, tips a la izquierda. Espera, ahora vamos izquierda. A centrarnos aquí. Segundo y gol, igual Sina. No, horrible. No. Horrible. La ruta y el pase, horrible. Mal, porque el pase fue directamente al suelo, la ruta no se metió en el slant, que es donde iba el pase. Y tenemos un primero y 10 en la tercera prórroga. Pues está mal. Sí, pinta que Madrid va a ser el partido de nunca jamás. Hombre, ha empezado a las 4, son las 7 pasadas. Quien tenga compromisos en casa de la parte de Madrid, que no se espera a cenar. Pues tercera oportunidad para Pajesus. Busca de nuevo el pase. Pase incompleto. A punto estuvo de interceptarla entre Guillem Casellas y Mario Pérez. Cuarto down. Vamos, presión y saltaron los Power Rangers. Yo creo que Pajesus se merece anotar el touchdown. Sí, han tenido bastante mala suerte hasta el momento. Estaría muy bien que pudiéramos estar en el partido, y sobre todo para animar un poco la tarde y la noche, porque ha hecho un buen último drive con buena energía. Y aquí se están jugando el partido, ¿eh? Pues Piunes ha hecho un pase acercándose bastante a la zona de anotación. Van 10-10 en la tercera prórroga. Hay tiempo muerto aquí, pedido por Josep Soto. Emoción el head coach de Pajesus. ¿Pancho? Emoción, intriga, dolor de barriga.
El Pichi es Pancho, ¿no? De Pachesus. Sí. Me gustaría saber el tiempo que queda, pero va a ser difícil desde aquí. ¿Lo han marcado el 2 minutes? ¿Lo han marcado o no? Espera, voy a pausar yo de ahí. A ver qué tal, pues nada. Mientras suenan los Great Balls of Fire. Vemos también que las chicas se van preparando para salir ahora. Se dirigen al dragón, saldrán así desde el dragón. Sí, sí, sí. Las cheerleaders saldrán desde el dragón, como bien se merecen. Sí, además están, he visto antes pruebas de pirotecnia, están ahí montando fuego. Sí, van a salir también con bengalas. Ahí está. Y humo. Todo un espectáculo. Como no os lo podéis perder, partidos de fútbol americano, exacto. Tenemos sí. Food Track también hoy. Oh, qué bueno. Allí al final. Buenísimo, es verdad, precioso. Sí, sí, sí. Y lo que decíamos, bastante gente se ha acercado para ver este partido. Hay ganas de fútbol. Hombre, tanto que hay sí. ganas. Atentos, cuarto. Ojo. Y gol. Ojo, que vienen, que vienen. Ya. Que vienen, que vienen. Llamando a las puertas. Toc, 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 toc. Alcina a los mandos. Que se la va a correr. Igual Alcina no que rola. Buscará gira, gira. Correr. ¡Bum! Sale placado por Guillem Casellas. No, por Eric Gracia. Sí. Estoy escuchando al speaker que le llama You. A You. Pues. Y Alcina que oyó las campanas. Pues. De la NFL. A ver, porque creo que ha acabado el partido ganado Piunes. No, sí, en serio. Si vemos. Ha habido. Pero, ¿12-10? ¿Ha sido un safety? Oh, ¿un safety? No puede ser. Sí, sí, sí. Igual es que ha hecho un field goal muy malo y le han dado solo dos. Un field goal muy corto. Muy corto. Ha pasado con dos botes. Pues felicidades a Piunes, ¿no? Pues que sí, sí, pronóstico. Sí. Porque además. ¿No? Además, volvemos a decir: el ganador de este partido se enfrentará a Piunes. Pues impecable. Y podemos tener. ¡Ojo, bloqueos! No, han pitado. Clásico. Hay pañuelo. La carrera por parte de Albert González. Hay pañuelo ahí en la end zone. Oye, pues enhorabuena a Piunes que se clasifican para semifinales, derrotando a Osos, que esto es un varapalo para el equipo madrileño. Lo que comentamos también, ¿no? Piunes ha tenido quizás más rodaje, era su segundo partido, sí. Osos debutaba precisamente hoy, pero sí, que sorprende, ¿no? Este 10-12 y sobre todo mucha igualdad, ¿eh? Porque ha sido en la tercera o cuarta prórroga. Sí, no, y además Piunes se carga al finalista. Al finalista, sí. De la liga. Y de la Copa, no, de la Copa, Copa no. Nosotros. De la Copa fue Drax el año pasado. Otra vez que perdió contra Black Demons y la anterior contra Osos, que fue el campeón de la Copa de España de hace dos temporadas. Uh-huh. Pues ahora Piunes, tendremos un Drax Píos en dos semanas, que siempre es algo digno de ver, no os lo podréis perder, siempre y cuando ahora sigamos dando ejemplo y trabajando bien, porque aún queda mucho partido. Bueno, luego la semana que viene recordemos que Drax se enfrenta a Reds en semifinales de Copa catalana y Piunes se enfrenta a Pallesus. ¿Sí? Entonces, puede ser que hayan dos drags Piunes seguidos. ¡Oh, qué maravilla! Oh, yeah. ¡Qué forma de empezar el año! El año escolar del fútbol americano. Mientras tanto, pues Black Demons está apalizando a Maniers 48-0. Uf. Sí, ese partido. Ya lo hemos dicho, a partir del segundo cuarto, poca historia tenía. Lástima que el mejor equipo del norte. Y aquí lo ha tenido, Pallesus lo ha tenido. Ha tenido el fallo ese de Tárrega, el número 35, con la recepción, yo creo que de las más fáciles de su vida. Sí. Al igual ha sido eso, verlo a veces tan fácil hace que te relajes y que se te caiga. Tendrá pesadillas con ese pase. Sí. Porque aparte, empezar la temporada y ahí que dices, oye... Al igual que Drax, pam, sí. Y la intercepción sí. fallada. Exacto, anterior. Es lo que te iba a decir. Le vas a ver igual de mal que a David Graney la intercepción esa que además supuso. Sí, la intercepción que acabó en touchdown para sí, se drive por parte de Guillem Vicent. Bueno, en touchdown no, porque lo pararon finalmente en la yarda 2, pero bueno. Hizo una paradilla para tomar sí. un respiro y a la siguiente. A ver la screen que buscaba ahora. Bien. Muy bien. Drax para salir de esa zona peligrosa. Bien recuperado desde el primer placaje, porque estaba a punto de caer, recuperó para arriba y se fue. Yo creo que quedará ya mucho. Era Eric Ladero quien consiguió estas 8 yardas.
7-8 yardas, situando el balón en la yarda 12. Todavía no hemos llegado al warning. Sí. Yo creo que estará a punto de llegar al warning, porque la verdad es que ahora sí que se me está haciendo largo el segundo cuarto. Sí. El primero estuvo bien medido, el segundo... Es verdad que ha habido bastante interrupción. Por los drives de Drax han sido relativamente rápidos. O sea, ha sido recepción, touchdown. Mucho pase completo, sí. También. O sea, tendría que estar más avanzado. ¡Ojo! Pero también ha habido muchas penalizaciones. ¡Michael Pick! ¡Se va de uno! Pues primero. Buena carrera por parte de Sergi Gonzalo. Escúchame, que lleva dos primeros drives. Sergi Gonzalo, Michael Pick. Llegando hasta la yarda 21. Falta verlo saltar, porque hoy lo ha completado todo y ha hecho dos primeros drives. O sea, es el All Purpose, es el hombre del momento. Es Brady. Pues mira, momento que llegamos al warning. Ahí está. Suenan las campanas, suena la música, la fanfarra. Así en la es. Cabeza de Brady. Warning de 2 minutos para el final, para llegar al descanso. Con este 20-0 favorable a Drax. Ante unos payesos que han perdido, han desaprovechado dos oportunidades buenas para recortar las diferencias en el marcador. Y veremos si eso no lo acaban echando de menos. Buen pase ahora, buena recepción de Iván Caballero, que se va el primero, se le escapa el balón, recupera payesos, hay fumble. No lo da. No lo da. Oye, pues era polémico. Un fumble clarísimo, al menos me lo pareció a mí, ¿eh? Polémico. A mí me pareció un fumble clarísimo, claro, es que, a ver, si es verdad que el árbitro que no lo ha dado, le quedaba de espaldas. Sí, ha marcado que seguía corriendo el reloj, no ha matado la jugada. Pues y es verdad que le quedaba quizás detrás, le daba la espalda al jugador. Está diciendo el árbitro que puso rodilla. Pues sí, se lo van a dar a Drax, ¿eh? El balón. ¡Ay, señor! Pues yo, para mí, fue un fumble clarísimo recuperado por Payesus. ¡Wow! Down by contact no era. No sé. Down, I'm going down. Pero fíjate dónde podía haber recuperado, ¿eh? ¡Ojo, arranca! El balón. ¡Uy! ¡Ahora sí! Fumble, ahora sí que hay fumble y ahora no dan down by contact. El fumble de Joel Jiménez recuperado por el defensa. Segundo de Payesus, que se dejó el balón, claramente. Segundo fumble aquí en carreras, así no puedes. No, fue un buen golpe y fue bien sacado. Bueno, esto es como la justicia, ¿no? Sí, poética, o sea, claro. El karma. Se lo merecía. Esto es cuando pitan un penalti que no lo es y lo falla el chutador, ¿no? Sí. Pues el karma de vuelta a posición de los Payesus, que tienen que meterse en el partido ya, sí, ahora, en este momento. Y evitar, si estamos en condición de receptor, hacer un pascu, como dicen las males, los hombres perversos y malvados que ven esto de fútbol americano y que hacen comentarios malos. Vayamos al ataque. Primero 10 para Payesus. Igual Sina con el balón en sus manos, busca el pase largo, profundo. Veremos si lo puede agarrar. ¡Oh! ¡Completo! ¡Vaya catch de Samu de la Osa! Se queda a 2 yardas, pero increíble, sí, el catch llegando del número 11. Estaba cayendo. Y el hombre de los guantes, Louis Vuitton. ¡No! ¡Es mi hombre! Pues timeout para Payesus. Tercero y último timeout. Cayéndose, increíble la recepción. Sí, mucho mérito. Vamos a ver si tenemos repetición. Yo la quiero volver a ver, Mucho me mérito. La he perdido, pero yo la quiero volver a ver porque esta repetición vale la pena. No, un esfuerzo bestial porque cayendo. Y la verdad es que se quedó a 1 yarda, ¿no? Más o menos. Aquí la vemos de espaldas tropezándose. Y sí. Buenísima la recepción del número 11, Payesus Samu de la Osa. Emoción, quedándose intriga, a 3 yardas. Primero y gol. Y todavía debe quedar más de un minuto, ¿eh? Porque sí, después del warning vimos esas dos jugadas con el fumble que no era y el fumble que sí era. Y aquí es verdad que de repente, lo que hablamos siempre de los tempos del partido. O sea, estamos en un momento en que la defensa de Drax ha estado menos acertada y ha coincidido con un ataque quizá anterior que ha sido, pues esto, la precisión del pase, sí. Intercepción. Quizás un poco de relajación fumbles, por parte de Drax al ver que van
con la diferencia de 20 puntos en el marcador, pero la verdad es que este último tramo del segundo cuarto, Paz Jesús está mucho mejor, sí, mucho más entonado, más metido en el partido. Quizás sí, ha quitado también los nervios, ¿no?, de enfrentarse a un equipo como los Drags, el más laureado del país, con más historia, club decano, ¿no? Todo eso supongo que pesaba en la mente de los jugadores de Paz Jesús. Y ahora, fuera nervios, pues están ya actuando de otra manera. Se cierra mucho la formación, dejando a Tárrega solo a la derecha. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pues sí, está solo! ¡Solísimo! ¡Touchdown! ¡Ahora sí! ¡Touchdown de Paz Jesús! No vemos desde aquí el número, no sé si es Luca Rusca, ¿no? El número 4. ¿Es el número 4? Pues David Castignani, qué buena vista tenéis, amigos, gracias por la ayuda. David Castignani, no, claro, juegan con el zoom de la cámara, vale, hay truco. Yo se lo he oído al pajarito que está cantando. Ok, pues touchdown de David Castignani para sumar los primeros puntos para Paz Jesús, situado el 26, y ahora buscando el extra point, el chutador, el número 7, Miralles. Ángel, bloqueado, sí, no hay retorno, sí. Y se queda con este 20-6, más que merecido este touchdown por parte de Paz Jesús. Buen esfuerzo y buena intensidad de final de partido. Digo, de final de la media parte, y Paz Jesús que por lo menos se vuelve a meter en el partido y obliga a Drax a volver a recuperar la senda. Bueno, además es que recordemos que la primera posesión de la segunda mitad será para Paz Jesús. Claro. Un dato a tener en cuenta. Crítico. Hay mucho partido y bueno, ahora las sensaciones son bien diferentes a las que habían después de ese pick fallado por la defensa de Paz Jesús, que terminó en un touchdown en el tercero de Drax. Parecía la sentencia del partido. En cambio, estos últimos minutos del segundo cuarto han cambiado las tornas. Sí. Por favor, no gritéis aquí. Y hay emoción otra vez. Vamos a ver qué hace el equipo de retorno. 26. Y los equipos especiales de adentro. A ver. Pues habrá... Sí, quedará todavía un ratito, quedarán dos jugadas a lo mejor. Uno, dos, ocho. Un minuto 28 segundos todavía. Hay mucho tiempo, ¿no? Sí, no hay para hacer un buen drive. Aparte todavía. Creo que Drax solo ha usado un timeout, le deben quedar dos. Paz Jesús, recordemos que no tiene ningún timeout. Tampoco le interesa parar el tiempo ahora. Suyo es chutar a lejos y que no avance el drive de los Drax. Pues el chut profundo, bueno. Obliga a ir para atrás a Eric Ladero. Agarra el balón en la yarda 2. Atención, porque tiene velocidad, tiene agujeros. Se va. Pues no sé si fue con la pierna al placaje, ¿eh? Un poco así de. La trabanqueta. Guau, qué velocidad de repente sacó. Sí, fue increchendo, velocidad, iba aumentando, iba viendo los huecos también. Y qué buen trabajo es Penaltis, la verdad, se abrió los huecos y de repente salió de esa diagonal. Pues llegando hasta la yarda 46 todavía en su propio campo. Recordemos, debe quedar minuto 20 después de este chut. Si no voy equivocado, le quedan dos timeouts a Badalona Drax. Veremos de lo que es capaz de hacer. Veremos si vemos los drags del primer cuarto o los drags del segundo, con bastantes fallos, sobre todo en el último tramo, con los dos fumbles esos prácticamente consecutivos, de los que valió solo uno. La motion de Albert González situándose en formación mucho más cerrada. Sí. Al pase. Sergio Gonzalo busca el pase hacia Joel Jiménez, que se sale fuera del terreno de juego precisamente para parar el reloj. Bien. Pues esto, ganando poco a poco y parando el reloj. Pues escape. Buena evolución. No, y aparte son las ocasiones y son las. Ese momento de partido que ver a los Drax. Que cojan un poquito de fuerza de presión. Y saquen las garras. Segunda. Ojo, y cinco. Vale, Brady con tiempo. Aguanta. Y va a correr otra vez. Pues sigue, ¡oh, sigue, sí, sigue! Conseguirá el Michael primero. Pique, corta otra vez. Debería salirse fuera. Se va fuera. Muy bien. Michael Pick. Muy bien. Eso.
¡Qué buena calidad! Eso es IQ. Total, ¿eh? Oye, pero qué bien jugado. Porque, sí, sí, sí. Ha conseguido el primer down y luego ya se había visto como descaradamente quería salirse fuera. Aunque recordemos que todavía tiene algún timeout. Que sí, que sí, que sí. Perfecto. Pues parecía que le iban a aplacar ahí en la yarda 1-2 de Galancia y de repente al run-run. Brady lleva más yardas que todos los running backs del equipo ahora mismo juntos. Pues la verdad es que sí. Bueno, de todos los running backs solo tienen uno, creo. Pues esto. Primero y 10, yarda 28. Terreno ya de Pa'Jesus. Qué bueno, Brady. Sergi, espectacular. No sé qué está pasando. ¿Por qué no se reanuda? Está, no, están... Es algo con las cadenas, no sé qué. No, con las cadenas no, con gente que hay allí en la zona, ¿no? En el terreno de juego, fotógrafos, típicos problemas. ¿La linterna qué hace con la... ¿Es por la linterna o qué? ¿La linterna? No sé. Es que hay un... ¿Están prohibidas las linternas? No sé, ¿están llamando a alguien? Sí, está hablando Jordi Soler con Rafa Miras. ¿Con Rafa Miras por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, cualquier cosa. ¿Pero qué hace Jordi Soler hablando con él? No sé. Ha pasado por ahí y lo han pillado. Todo es raro, ¿eh? Están pasando cosas raras en el Montigala hoy. Igual le tiraron pañuelo a la banda de Drax, ¿no? Porque Jordi... No sé, ahí yo creo que están un poco... Ambiente crispado, vaya. Discutiendo. Raro. Espérate. Ojo, que no siguen. ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! Y llegar a casa relativamente pronto. Exacto, queremos cenar. ¡Queremos cenar! Pues se reanuda el partido ahora sí con este primero y 10 en la yarda 28. Vámonos. Brady de los mandos. Sergi Gonzalo. Pase ahora. A punto de ser interceptado. Está muy bien ahora después del fallo que tuvo el jugador con el número 18, David Graney, muy encima de Iván Caballero en esta ocasión. Segunda oportunidad. Ambientazo. De quedar un minuto. Sí, 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 sí. Por un momento pensaba que teníamos a Gatman en la banda. Pero pensó, me pasa lo mismo. Por suerte no es. Gatman. Segundo y 10. Mensaje amenazador. Yarda 28. Tenemos triples en backfield vacío. 5 receptores, 2 a la derecha, 3 a la izquierda. ¡Va a correr Michael Pick! ¡Otra Atención, vez! ¡Se busca! Es que le molestó el árbitro. Le bien, molestó bien, el árbitro. Bien. Sigue corriendo el reloj, ¿no? Piden timeout. Vamos a ver si podemos aprovechar este timeout. Yo creo que se han precipitado un poco porque todavía queda mucho tiempo, ¿eh? Creo. Debemos estar por el 50. No, rodilla, ¿por qué? No sé, está ahí. No, hombre, no. ¿Puede ganar el primer draw? ¿Ah, qué digo? ¿Puede ganar el primer draw? Sí, pero el árbitro le molestó claramente, se vio, ¿eh? Quiero decirte, yo recuerdo todavía aquellas historias, aquellas épocas de Brady saltando a un jugador de forma innecesaria, poniendo en riesgo su integridad y el partido. Qué buena carrera otra vez de Brady. Pues nada, 4 carreritas y esta no lleva el primer down, pero dio alas al equipo. Se echó el equipo a la espalda y estamos ya en la yarda 30. ¿No? Sí, sí, la verdad es que la mitad del drive este ha sido obra de propio Brady. Brady on the run. 47 segundos queda y... Un timeout hoy, un. Sí. Sí. Pues mira, bien pedido el timeout. 47 segundos para el final, creemos que un timeout sí, para Drax. Venga, Brady, el pase. El Brady busca el pase, debe salir fuera, sí, consigue el primer down. Sí. Iván Caballero. Anda afuera, sí señor. ¿Parado el juego? Está parado, ha sido primer down. Sí. Van a hacer un spike, ¿no? Pero ¿no? Mira, ¿siguen? Van a sacar. Hay tiempo. Bueno, pero mira, mueve a la gente. Deben quedar 40 segundos. Sí, es verdad que tenemos la costumbre de que de por debajo de los warnings ya todo el mundo va muy rápido. Vamos, uy. Ahí se le cayó, ¿no? Un bote, sí. Recordemos que con un bote no vale. Sí. Será segundo y 10. Al menos, quizás lo hizo expresamente para parar el tiempo, sí. ¿Eh? Puede ser. IQ, esto es IQ.
Ojo, hay un cambio. Ojo que se ha hecho daño en esta jugada de Iván Caballero, el autor del segundo touchdown. Recordemos un touchdown de 82 yardas, espectacular. Sí, bestial. Se hizo buenísimo. Uy. Vemos por aquí jugadores de los Grizzlies de Perpiñán que han venido a hacer de scout para posibles partidos internacionales. Gente potente, gente grande, leyendas del fútbol americano aquí abajo ahora mismo. Segundo y 10, poco más de 30 segundos para el final. Delay. Esto sí que es IQ. Sí, es IQ total. 5 yardas de penalización. Madre mía, qué largo se está haciendo este cuarto. Segundo y 15 en la yarda 18. Y a volar. Bien. Ojo, busca ahora pase bien en la esquina. No, en el sí. centro. ¡Buenísimo! ¡Y touchdown! ¡Touchdown de Javi Urrea! El pañuelo ha sido por el golpe posterior a jugador indefenso. Pues muy bien, Drax, es buen ataque. Buena recepción de Javi Urrea, otro de los que se estrena hoy con Brady. Touchdown. Buen trabajo ahí en el ataque, aguantó bien la presión. Y Kubi Brady, que vuelve a completar para touchdown. Jugador de 19 años, su primer partido. Tierno. Con el negro y plata. Y el touchdown, pues de 18 yardas para el número 4 de los Drags, que sitúa el 26-6. Y lo que decíamos, es la falta personal después del touchdown por el golpe recibido por Javi Urrea por parte del defensa. Aunque para mí tampoco, a ver, esas faltas. Nos hemos vuelto tiquismiquis, pero ¿qué hay? Tú tienes que pegarle fuerte para ver si se le escapa el balón, claro, ¿no? Entonces. Bueno, ojo, extra point. ¡Buah, qué duro! Buenísimo. Pues sí. 27-6. Vuelve a abrir la distancia en el marcador cuando pensábamos que la había cortado Pagesus antes del descanso. Buen touchdown del número 4. Recordemos, Javi Urrea. ¿Otro día? Sí, sí. Ave María. Falta personal por parte de Paul Soto. Se le fue un poquito la cabeza. Vemos cómo el coordinador de defensa, Víctor Pérez, está mandando a todos sus jugadores, menos a dos o tres que van a entrar en presión, al resto, claro, enviándolo para atrás. Pues la típica jugada que te ves arriba, si es ataque, mandas un pase, voy a mandar un Hail Mary y de repente te encuentras con un safety. A ver qué pasa, no, va a plantar rodilla. Ya. No, sí, rodilla. Pues con esta jugada, con plantando rodillas, se llega al descanso con este 27-6. Favorable a Badalona Drax. Recordemos, vamos a volar. Nos está saludando aquí Michael Pick. ¡Michael Pick! Gran toisa, bueno, gran drive. Sí, ¿qué números lleva Brady? ¿Lástima de intercepción? Pues lo que decimos, unos minutos de descanso. Para nosotros, para vosotros, no. Os recomendamos que veáis aquí. Wow, aquí vemos las cheerleaders de los Drax. Wow. Un auténtico espectáculo que nos va a acompañar toda esta temporada. Nosotros sí que necesitamos descansar un poco. Vámonos. Porque ha sido una primera parte, wow, muy intensa. ¡Espectacular! ¡Hasta ahora! ¿Has visto, Vivi? Las cheerleaders. Mira. Mira los fuegos artificiales. Está viendo los fuegos. ¡Vámonos! Vivi. Mira las cheerleaders. ¡No es justo! ¡Las porristas, güey!
Pues estamos ya de regreso aquí en el Municipal de Muntígala, en este partido de los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Americano que están disputando el equipo local Badalona Drax y Barcelona Pallesus. Una primera mitad que terminó con el 27-6 favorable al equipo que dirige Román Villamonte, el coach mexicano de los Drax, en un primer partido para el equipo de Badalona, segundo partido de la temporada para el equipo de Barcelona. Queremos agradecer aquí a nuestro servicio de catering, como siempre, bien atendidos estamos. Y recordemos que también tenemos aquí a mi lado a Ferran Llinás, vieja gloria del equipo de Badalona, que siempre nos acompaña en las retransmisiones aquí en el Municipal de Muntígala. Pues preparado ya para el kickoff inicial de este tercer cuarto. Boom. De nuevo, buen chut. Profundo, se saldrá fuera. ¿Veremos? Sí. No, se queda adentro. Bueno. Pues era pelota viva, Uy. ¡Qué chut! Fíjate dónde la deja, ¿eh? Claro, es que el retornador confiado en que saldría fuera y de repente la dejó pasar, pero claro, es que además es pelota viva, ¿eh? Iba y pasó a testa, o sea, había sido tremendo. Se quedó allí. Espectacular. Y fíjate dónde los tienen ahora encajonados a los jugadores de los Drags, la defensa de Pallesus, ¿eh? Unos Pallesus que empezaron, yo creo que con muchos nervios, sí, lo hemos comentado, ¿no? La presión de jugar contra el primero. Primera vez que juegan Copa de España, primera vez que se enfrentan a Drax, muchos nervios, pero que tuvieron una segunda mitad del segundo cuarto espectacular. Sí, se han metido el partido, se han podido meter el partido, siguen dos abajo, pero se han metido el partido. Y oye, y realmente hay que mencionar, qué espectacular el equipo de animadoras de los Drax. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te lo había dicho, ¿eh? Espectacular. Me he quedado impresionado. Espero que la haya... Animadoras y animadores. Sí, el equipo es bestial. ¡Ojo! ¡Atención porque se escapa Joel Jiménez! ¡Se va! ¡Buen bloqueo! ¡Buena carrera! ¡Puede seguir! ¡Sigue! Pisó finalmente. Lo pitó 20 yardas detrás el árbitro, pero supongo que lo vio. Tiene buena vista, ¿no? Como nosotros, Ferran. Ahí están los superpoderes de los cebras. Pues buena carrera, la mejor carrera que le vemos a Joel Jiménez. No, muy bien, otra vez la esquina se fue, parecía que se iba, ¿eh? Sí. O sea, se salió como de milagro y de repente se encontró con camino por, vamos, camino libre, vía libre. Pues hasta prácticamente la divisoria del campo, la carrera del número 13 de los Drags. Al menos salieron de esa complicada situación de campo que les creó el kickoff inicial de este tercer cuarto. Porque dio un feo, ¿no? Primero en tres, en la yarda 3, a darse el medio del campo. Libre de los bandos. Hay cambio de corredor. Bien, carrera otra vez. La mano para Mario Pérez. Voy a asegurar el placaje. Primera jugada terrestre para Mario Pérez, que juega normalmente en defensa. Lo ponen también en situaciones de corredor, dando descanso a Joel Jiménez, que precisamente vemos que vuelve. Ha salido un poco a coger aire, ¿no? Después de la carrera tan larga que ha hecho. Se ha pegado una trotada digna de un corcel. Oye, qué bien vemos ahora, ¿eh? Nos han puesto luz aquí en la cabina de prensa. Maravilloso. Bueno, hemos descubierto cómo se enchufaba. La luz ya estaba puesta. Escúchame, cuesta meterse en temporada, cuesta a todos, no solo al equipo que está jugando. Pues segunda y 8, justo en la divisoria del campo ahora. Doble receptores a cada lado para Sergio Gonzalo, busca a su izquierda. Perfecto. Completa con... Bien. Creo que ha sido Iván Caballero, que había acabado el segundo cuarto un poco renqueante. Pero y ha completado afición. Ahora... Cuatro yarditas, ¿no? Parece... Sí. Ah, bueno, no, tres, claro. Tres. Con las que llevaba, se marta en la 4, ¿no? Sí. Sí, más o menos, sí. Estamos en tercero y 6. Tercero y 6. Pues bien. Tercero justito. Cambios en la línea de ataque. Vamos a ver, hay 5 segundos, va a haber delay, el primer delay de esta segunda parte, que sí, ya verás. Sí, míralo. Pues fíjate, pañuelo, delay. Es que... Es que es complicado, o sea, el cuarto no puede estar... No te perdonan ni una. Pues después de estos ratos que os hemos dejado en mute... En las que habréis disfrutado del silencio. Estamos en un segundo, un pase. ¡Ojo, eh! ¡Pase bueno, con bote! ¡Madre mía! ¡Esto no lo habíamos visto nunca! O sea, es un pase hacia atrás con bote en el suelo.
Increíble. Una halfback pass. Increíble. Increíble. Estaba preparado con el bote del suelo. No me lo puedo creer. Increíble. No me lo puedo creer. Me están diciendo que estaba preparado con el bote en el suelo y todo. Esto hay que repetirlo otra vez. Hay que volver a repetirlo. O sea, el pase al suelo con bote se queda ahí fuera de la imagen, ¡Qué barbaridad de jugada! Madre mía. Y nos acaban de decir que estaba preparado el pase con bote. No puede ser. Nos están chuleando. El touchdown ha sido al final de David Martínez, no el número 17, porque al final con tanta jugada así improvisada para nosotros, pero preparada según ellos. ¡Qué maravilla de ejecución! ¡Qué barbaridad! Madre mía, esto sí que no lo habíamos visto nunca, sí. Ni aquí ni fuera de aquí, ¿no? Yo no lo había visto nunca. Dentro, atención, recuperada. ¡Uy! Pues se lo han jugado. Estoy todavía alucinando porque nos acaban de confirmar los jugadores y el entrenador que el pase picado en el suelo estaba preparado. Bueno, jugada fantasía, qué barbaridad. El pase, recordemos, Sergi Gonzalo se le ha tirado tirando en el suelo a David Martínez y David Martínez ha hecho el pase, cuando yo pensaba que era un pase horrible de Sergi Gonzalo, al ser para atrás era un fumble, menos mal que... No sé. O sea, han tirado un fumble para lanzar un pase. Y la recepción ha sido de Eric Ladero, que acaba de anotar su segundo touchdown de la noche. Qué maravilla. Ahora son Pajesus que se titulan en la yarda 29. Imposible, ha entrado todo ahí el mundo. Buf, ha entrado la defensa. Y Pep Tricas ahí, ¿eh? Pep Tricas allí. Sí. Un sidekick ha recuperado, sí. Expectativa la defensa. Y estamos en... segunda y 12. Y estamos aquí, no sé si se ha visto en las imágenes, pero Drax ha intentado un onside kick, no le ha salido bien, la ha recuperado. Pajeros. Ahí en la yarda 30 para Jesús. Igual China, buena recepción ahora. Yarda del... 5, no se queda. Tercero y 5. Sí, 5 yardas para Pajesús. Creo que ha sido el receptor con el... número 80, Paul Casaponsa. Qué pasada, todavía estoy con el shock de la jugada anterior. Pues volvemos. Voy para Jesús. Tercera oportunidad, quietos, se va 6 yardas. Buena, puede ser buena. Es bueno. No, ¡oh! ¿Por qué se ha como parado? Que no la quiso, ¿no? ¿Pero por qué se ha parado? Es que parecía un buen pase, ¿eh? Parecía que tenía opciones de llegar. Pero es que se ha parado. O sea, es verdad que se haya quedado corto interior, pero se ha parado. Yo creo que podía haber hecho el intento, ¿no? Vamos. Igual desde aquí nos ha engañado un poco la perspectiva, pero... yo creo que podía llegar perfectamente, se ha parado antes de tiempo. Y la verdad es que el bote ha caído a 3 metros, no ha caído a... Sí. Yo creo que se ha confundido... Una pena porque tenía una buena posición para plantarse. Si no anotar, por lo menos meterse de las puertas. Pues Pajesus en cuarta oportunidad. 6 yardas por avanzar. Cuarto y 6. Igualzina, el balón busca el pase, busca la screen, buscaba la skin con Mauri Martos. Ya el pañuelo. Le han ejecutado bien, o sea, ha pasado la falta de defensa, pero yo creo que ahí se ha precipitado. Espera, porque hay pañuelo. La falta yo creo que es en contra de Pajesus, la va a declinar, evidentemente. Drax, porque es cuarto down, cambio de posesión. Lo que sí vemos que ya hay como 2-3 jugadores de Drax cambiados, no sé si es por protección. Está Javi Urrea ya cambiado, está evidentemente Bouzas, porque ha sido expulsado. También vemos aquí a Guillem Casellas, no sé si con problemas físicos. Javi Urrea sí que nos ha confirmado que está como... es protocolo de conmoción, ¿no? Sí. Digamos.
Aunque estaba bien, sin problema. Pero bueno, te ha llevado un buen golpe. Yo pensaba que no jugaba y me ha dicho que sí, que sabía que estaba, no estaba presente para este partido porque jugará las semifinales. Sí, bueno, ya veremos cuándo juega, pero está todavía entrando en dinámica del equipo. Ya veremos cuándo debuta, porque sin duda es una buena pieza. Y un buen pieza también. Sí. Lo viste de una forma fantástica, ¿eh? Le ha sentado muy bien. Pues Joel Jiménez ahora con la carrera, ganando 2 yardas. Buena jugada defensiva por parte de Alex Ruiz. El linebacker con el número 44 de Pajesus. Wow. Pues nada, sigue luchando el drive. Sí, tenemos segunda oportunidad, 8 yardas para Drax. Sergio Gonzalo, el pase perfecto. No, la bajó, la quiso bajar con una mano. Era David Martínez. Hay un pañuelo ahora. Será un holding, supongo que será un holding. Porque la ha tirado el umpire. Hombre inelegible no era, porque no había ninguna línea. ¿Declinada? ¿Es un holding? ¿Pero porque ha dicho la señal de declinar? No. Ah, vale. Holding del ataque. Son 10 yardas de penalización. Se van hasta la yarda 18. Será segunda. Y 16 yardas. Ojo. Busca ahora el pase, muy bien. Puso las dos manos. Hizo muy bien Brady porque engañó totalmente, enfocando su pase hacia Vilanova. Sí. Y en cambio acabó lanzando más al centro, aunque realmente Vilanova estaba solo totalmente. O sea, nos ha engañado a todos porque todos vimos, claro, escape y de nunca, qué bueno. Y de repente dije, no, se la meto al interior. Sí. Que tampoco, que la verdad es que la podía haber cogido porque la tocó con una mano fácil y tampoco. Bueno, todos conocemos las desconexiones que tiene momentáneas el bueno de Sergi. Nos gusta cuando suena la música de fanfarria en su cabeza y él oye y ve cosas que los demás no podemos ver. Camina hacia el touchdown. Tercero y 16. Está marcando. Brady está subido bien la fanfarria. Doble tambor, clarinetes. Vemos trombones. La motion situando dobles a la izquierda. Lo está viendo. Va a lanzar profundo. No, se va a correr Michael Pick. Se va de un giro otra vez. Ahora no. ¿Se ha tropezado o se ha tirado? No lo sabemos bien. Sí. Porque empezó, yo creo que se ha mareado con la primera vuelta. El primer giro sobre sí mismo, creo que se ha mareado. Pues nada. Pues cuarto. Cuarto sale el equipo de Pan. Sí, parece que paran. Sí, yo creo que es la primera vez que sale el equipo de Chut, ¿no? Sí, veamos a ver. ¿A Chut? Que tenemos ahí Chut. A Chut. Número. Es Jan Ladero, el hermano de Eric. Número 94. Preparado, creo que es Lucas Ruska. Buen shoot que se queda. Bota media, justo en la media del campo. Ojo, la toca el blanco. Y finalmente la para cortito. Robert McCauley. Mira, Betricas, en la yarda, pues 39. ¿Sí? La yarda 39 del campo de Pajesus. ¿No tenemos Panther Canguro este año? No, es Copa. Creo que no puede jugar Samuel Hicks. Al ser australiano, no puede jugar Copa de España. Pues primero y 10 para Pajesus en su propia yarda 39. Recordemos, marcador 34-6 favorable a los Drags. Unos Drags que esperan enfrentarse en semifinales a unos Piunes que han derrotado en la prórroga a Osos Rivas en Rivas Vacía Madrid. Tres prórrogas ha hecho falta para acabar con ese partido. Hay pañuelo y Walsina que completa, ¿no? Pase incompleto. Paran el juego, veremos. No sabemos realmente lo que pasa. Tú estás caliente, ¿no? Sí. La, la, la. A ver qué pasa aquí. Pues la penalización en contra de Drax. Es el tiempo, es el referee time. Son 5 yardas de penalización. Segundo y 5 para Pajesus.
en la yarda 44. Cuando la noche está aquí ya cerrada. Sí, empieza a hacer frío, pero la gente no se mueve. Sí. Nos ha calentado el show anterior de la media parte, que ha sido espectacular. La verdad es que he vuelto la emoción al partido. Con un excelente touchdown. Se sitúan Max. Bien, dobles a cada lado. Posición. Igual Gina se va de la presión de Eric Figueroa. Vamos, llega Pep. Le llega Pep Tricas, finalmente sale. Bien. Consiguiendo pues escasamente una yarda. Pues ha hecho el quarterback, ¿eh? Ojito con la tontería. Sí, va un poco cojo. Sí. Pues no sé si se va para la banda, no, le dicen que se quede porque no hay cambio. Sí, ya pasa esto. Sí, pero tengo estas en la rodilla izquierda. No sé si ha sido frenando, que sea, no sé, algo le ha pasado a la rodilla. Pues parece ser que tiene una lesión de esguince en el tobillo y ahí igual ahora. Sí, nos estaba comentando Guillem Casellas que tiene un pequeño esguince en el tobillo. Ha pisado, ¿no? Esto pasa a veces, pisas a un compañero, se te va un poco el pie. Sí, es segundo, porque antes fue primero. Por la penalización fueron 5 yardas, se repitió primero. Y la carrera de Iwalzina provocó estas 2-3 yardas de ganancia. Y después del y el segundo, sí. A no ser que lo hayan cambiado. Igual hoy contamos solo números pares e impares. Atención, vemos el equipo de Zebra muy activo. Claro, Román Villamonte insistiendo en que es tercero. Claro. Por la cuenta que le trae, ¿no? Vemos el equipo Zebras que está ahora mismo ganando protagonismo en el partido. Segunda y 3. Umpires marcan. Ahora sí, ya en la yarda 49 del campo de Drax. El pase de Iwalzina alto. Uy, pasando cerca de Unai Alberdi. El número 23 de la defensa de Drax. Y hay un pañuelo. ¿Hay pañuelo? Sí. No lo veo. Ah, sí. Pues debe ser un holding, ¿no? No, bloqueo por debajo. Veremos. A ver. Para atrás. Sí. Es en contra de Paz Jesús. Es un bloqueo. Un clipping. Sí. Es un chop block. Claro, el corredor. Un bloqueo por debajo de las rodillas por parte del corredor. Ay, son 15 yardas de penalización. Son muchas yardas para Paz Jesús. Que estaba en un segundo y corto, ¿no? Segundo y 4. Y se van ahora a un segundo y 19. Sí. Retrasando mucho su posición de... Complicado. En el terreno de juego. Ya estamos en esa fase de juego turbia. Se van hasta la yarda 34. Sí. Poca acción. Con triple sala izquierda ojo, para Iwalzina. Mucha bien, presión, Eric Figueroa. Se saca el balón de encima. A punto de interceptarla. Allen Fernández. ¿Hay pañuelo? No. Pues vamos, el pañuelo, ojo, porque puede ser una interferencia, ¿eh? Por el momento y el sitio donde la ha tirado. Sí. Veremos. Buena interferencia. Pues nada, no sé, ¿eh? Es verdad que también, sí, en línea con el número 50, creo, está muy adelantado. Veremos si es un hombre inelegible en zona de pase. Otra huddle de Zebras en medio de la llanura. Si fuera así, pues lo declinaría Drax. Sí. Decíamos, es el tiempo de los Zebras. Sí, fallan los pinganillos, Y algo más. Parece que vuelven a colocarse, rápidos y veloces. A ver, pass interference de la defensa. Ojo, ojo al dato. Pass interference de la defensa. Toma ya. Pues toca la pelota al defensor y le dan la falta. Pues mira, pues ping pong. Lo que di antes, lo devuelvo ahora. Y todos iguales. No sé si tenemos repetición de la jugada anterior. Más. Sí, no, el defensor tocó la pelota. O sea, tocó la pelota el defensor. Entonces, luchó por la pelota. Pues la primero bueno, para pase Jesús automático, el pase. ¡Atención! ¡Uy! Lo completa. Sí, No, se lo dan incompleto. ¿Se lo dan incompleto? Yo lo vi completo, Lo que pasa es que, claro, estas veces que el árbitro que está justo que le da la espalda. No, lo vio bien, ¿eh? Era Jaume Olzano, número 37 de Paz Jesús, quien intentó hacerse con el balón. Finalmente le dan pase incompleto, será segundo y 10 en la yarda 37 del campo de Paz Jesús. Larga sea la noche,
No saben todavía qué hora hay más. Llevamos ya 2 horas 18 minutos de partido. Y no creo que no estamos ni en la mitad del tercer cuarto. No, está siendo algo duro e intenso. Trajo ahora un poco. ¡Oh, qué presión! Esa screen. Perfecto, pero bien. Esa screen a la espalda de los líneas. Sí, Ricardo muy pendiente. Y atajó aquello, vamos. No fue completo. Los que de Tricas están intercambiando una opinión. Impresiones con el línea ofensivo. Sí, así es. Será 3.10 para. Para Jesús. Vámonos. Drive. 2 drives muy, muy, muy toscos. Duros. Correosos. Cansinos. A ver, ¿recuerdas si un poco algo? Ferran, a Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, es que estamos aquí en el Chopo Hueco, en la Bejarruco. Veamos pues. Tercero y 10 triples nuevamente a la izquierda del ataque de Iwalzina. Ahora sí, la screen. ¡Oh, se le va para arriba! Muy alta. Sí, ahí va, sí. Dirigida a Luca Rusca. Al infinito y más allá. Y cuarto sale el equipo de Chut. Sí. No pasa la historia este de drive de Pajesus, ¿eh? La verdad es que este último screen apestaba screen, pero ha sido, vamos, el pase ha sido... Bueno, es que este tipo de jugadas o el pase va muy preciso o no sacas nada a tu favor, ¿no? Porque tiene que ir tan coordinado con los bloqueos de tus compañeros. Pero parece una pinta que si no sale justo en el momento y en el lugar adecuado el pase, pierdes cualquier ventaja. Creo que era un tema de prueba de posición del cuerpo. ¡Uy, qué bueno! A punto ha estado Iván Caballero. ¡Ojo que se pasa! ¡Uy, se le cae a Eric Cladero! Finalmente ha estado atento para recuperar el balón. Sí, porque ha tenido que recuperar la posición para intentar cogerla y estaba muy forzado. Y de tal forma que se le escapó. Pero bueno, pudo recuperar él solito, con mucho mérito, y empezar el ataque en la yarda 28, ¿no? Propia. Vamos a pasar aquí las estrellas de la media parte. ¿Qué show han hecho las chicas y los chicos que forman parte del grupo de animadores de los Drags? Pues cambio de cuarto, tú. ¡Hombre! Pensábamos que estábamos sobre la mitad del tercer cuarto y pues nos sorprenden indicando el cambio del tercero al cuarto. Claro, 34, la verdad 6. Es que el partido ha perdido mucha emoción ya, sí, en esta segunda mitad. En el segundo cuarto entramos un poco más en partido más emocionante, ¿no? Cuando Pajesus tuvo sus oportunidades, sobre todo cuando pudo colocarse ahí con un 20-6, sí, incluso teniendo de nuevo posesión. Es verdad que ese último drive les mató, ¿no? Les Porque mató. Les quedaba un minuto a Drax y consiguieron. No, perdonó. Consiguieron. Sí, sí. Recuperar. Sí, sí, sí. No, consiguieron anotar antes del descanso y se fueron con ese 27-6 al descanso, que dejaba ya esos 21 puntos de diferencia. Vuelve a recuperar la posesión después del chut de Pajesus. La carrera de Joel Jiménez. Buenas esas 7 yardas de carrera del número 13 de los Badalona Drags, que sitúan ahora un segundo y 3 para el equipo de Román Villamonte. Pues segunda y 2, han sido 8 yardas las del corredor del equipo badalonés. Bien, con dobles a cada lado el ataque del equipo que viste de negro. El balón para Joel Jiménez. Buena entrada ahora de la defensa de Pajesus, evitando el avance de carreras. Ha sido el número 10, Diego Corimaña, quien ha podido placar por detrás, ¿no? Ha sido una... Ha sido para atrás, la verdad, pérdida de yardas. Ha sido el número 10. Ha sido Diego Corimaña. Y segundo y 7. Número 10, que actúa en defensa y a veces también de corredor. Tercero y 7. Pase ahora que busca fácil. El centro. Vamos, ¡buena recepción! Bien completado. Muy bueno ahora Borja Vilanova, muy atento. Y Pau Sangra también, que estuvo cerca, pero no pudo evitar la recepción del jugador con el número 11 de los Drags, Borja Vilanova. Y Borja creo que ha completado los 3 de 3, ¿no? Lleva Borja. Y buenas posiciones. Y sí, aunque yo creo que será recordado sobre todo por el bloqueo del primer touchdown, ¿no?
Sí, la verdad es que aquel Borja... Del segundo touchdown, perdón, del touchdown de Iván Caballero, sí. Ese touchdown ha sido maravilloso. Ha sido la mitad... Me acuerdo de los que me bloqueabas tú a mí. Sí, eran buenos, ¿eh? Sí. ¡Fumble! ¡Atención, porque hay un fumble! Oye, la entrega, ¿qué ha pasado ahí? Y puede ser que el balón sea para Paez Jesús. Están muy convencidos los jugadores que visten de blanco. Sí, parece que sí. Ha habido un fumble en la entrega de balón. ¡Qué pena! Sí, se está yendo todo el mundo. Y están marcando incluso los drags que el balón va para... Bueno, aquí cada uno marca para su lado. Pues sí, balón para Paez Jesús. Segundo fumble perdido por el ataque de drags. Y los dos han sido en la entrega de balón. Si es verdad, pues lo que comentábamos, ¿no? Joel Jiménez es un jugador que acaba de llegar este año al equipo de los drags. Quizás el timing, ¿no? La coordinación. Ahora precisamente le está pidiendo perdón Sergi a Joel, ¿no? O animándolo un poco, no sé, el fallo entre ellos dos. Sí. Todo eso es, pues, practicar, porque nadie dijo que el fútbol americano fuera fácil, ni mucho menos. Ahí está. Pues, Paez Jesús recuperan el balón en este inicio de cuarto. Recordemos, 34-6, todavía 28 puntos de diferencia para el equipo de Román Villamonte. El balón en la yarda 48. Sí. Vámonos. Cuatro receptores, dos a cada lado. El balón para Mauri Marto. El placaje por parte de Eric Figueroa. Es que se ha achacado contra su propia línea de ataque. Se ha quedado estampado allí. Ha conseguido pues una yarda. Sí. Y la línea de defensa de Drax, que ha dicho, aquí no se gana una yarda. Claro, es que lo hemos dicho al principio del partido. Correr por el centro de la defensa, donde tienes ahí a Ricardo Millán, a Eric Figueroa, a Víctor Miller, y si pasas esos tres, te encuentras con Pep Tricas, Alan Fernández, Mario Pérez. Y está Ricardo, ¿qué es complicado? Y Ricardo, que te ocupa dos sitios. No, que aparte es que te ha bajado ocupa dos caps. Sí, ha bajado. Y está súper, súper rápido y fuerte, o sea, está muy en forma, sí. Segunda y 8. O sea, es expeditivo, es realmente una puta lanza, y ojo que yo podré... Se mueve de lado Mauri Martos, y Hugo Alsina, que busca el pase... ¡Ay! Fuera. Nada. Buscaban la conexión entre Iwalgina y el número uno, Guillem Mandel. Pero no hubo conexión por poco. Están buscando quizás más el atacar al lado derecho, ¿no? Con esos pases largos. Donde quizás Unai Alberdi está teniendo algo de problemas. Un jugador que acaba de llegar prácticamente hace un par de semanas a la disciplina de los drags. Jugador de esas sillas. Y Alsina. Creo que le debe ser más fácil lanzar a la derecha que a la izquierda. Vámonos, tercero y 8. Buen snap. ¡Ojo, presión! ¡Uy! Se le ha ido toda la defensa. Pues... ¡Bum! El Saxin. Hizo aguas la línea de ataque. Contestación por parte de Drax. Cuarto down. Vuelve a salir el equipo de Chut. También el cansancio sí. Empieza a hacer mella en los jugadores. El partido se está alargando bastante, ya hemos dicho, llevamos ya 2 horas y media. Sí. Por aquí hay quien dice que se le ha hecho corto el partido. Pues vamos a ver, cuarta oportunidad para Paez Jesús, preparado el equipo de Chut. Preparado también Eric Ladero para el retorno. El chut de Paez Jesús, de nuevo profundo, potente. Atención, porque lo van a clavar. Fíjate dónde lo dejan, en la yarda 3. Perfecto, ejecución buenísima. Excelente el chut, no es el primero que le vemos no. A este jugador. La verdad es que ha sido una ejecución bestial de Special Teams. Buen pan, metido. En la yarda 3. Y veremos qué hay, porque claro, presiona ahora para ataque con Brady. Sí. Con Sergio Gonzalo para ponerse otra vez ahí dentro. La verdad es que está realizando punts muy buenos. El chutador de Paez Jesús, este lo ha clavado en la yarda 3. Veremos ahora si va a salir con la facilidad que lo ha hecho en las otras ocasiones. Sí. En las que le ha hecho falta tan solo una jugada para avanzar más de 20 yardas. Lo vimos con la carrera de Joel Jiménez, lo vimos con la recepción de Iván Caballero también.
Ahora la formación de Drax más cerrada, con tres receptores a la derecha. Vemos la motion a la izquierda, vemos la motion de David Martínez para situar dobles a cada lado. Formación cerrada, ojo, va a la Sergio Gonzalo fuera. Ahora que busca el exterior, la va a colocar. Uy, 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 uy. Yo veía ahí un choque de trenes. Yo veía unas costillas volando también. Veía un choque de trenes. Sí. Por suerte no chocaron, el balón no lo pudo atrapar. El receptor de Drax, que no era otro que el propio corredor Joel Jiménez, pero es que Pau Sangrá también estaba por ahí bien cerca para interceptarlo, Segundo y 10, yarda 3. Ahora sí que abren un poco más la formación, sobre todo en el lado abierto, en el lado derecho. Lado débil. Buscará Albert González. A ver, así es. Uy. Pues pase incompleto. Menos yo mal. Creo que lo ha hecho casi bien, mejor, ¿no? Sí. Casi mejor. Sí, bueno, ahí. Hubiera avanzado 2 ya, sí, algo hubiera salido, ¿no? Pero pase iba bastante justito. Bajo. Sí. Buscando mal. Esos topos que sacan la cabeza. Será 3rd y 10 para el equipo de Román Villamonte. Uf. Últimos minutos. Sí, el partido está entrando en una fase de irregularidad. Sí, pero también fíjate que el público aguanta, ¿eh? El partido está decidido, es tarde ya. Y aparte aquí hay humedad. Pero, bueno, ya sabemos cómo es este campo. Ahora busca el centro. Buena recepción nuevamente de Borja Vilanova. No entiendo, no entiendo ese pañuelo porque yo no he visto nada. ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué van a pitar, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho ese pañuelo. Y pase completo para Borja otra vez. Buena recepción, y creo que lleva ya 4 o 5 buenas recepciones, Borja. Yo creo que van a anular el partido. Yo creo que ese pañuelo lo anulan. No lo sé, recoge el pañuelo rápidamente el árbitro, pero es que hay otro árbitro. ¿Hay otro al fondo también, no? Es que el de la banda ha entrado rápidamente a hablar con el referee. Pues marca en penalidad. ¿Qué marca? ¿Cómo? ¿Qué está pitando? ¿Qué ha marcado? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Todo muy raro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué ha sido? No sé ni qué ha pasado. O sea, ¿Pase ilegal? He escuchado yo. Y he escuchado que el receptor 15 estaba cubierto. No sé. Igual haya salido del límite. Ah, que igual haya pasado ya el scrimmage y haya pasado la pelota. Que ha salido, no sé. Bueno, lo que sé es ese pañuelo no lo tira el back judge. No sé. Pero es que ha entrado el line judge a hablar, no sé, ha sido. Bueno, ya nos lo explicarán, supongo, porque sabemos que los cebras, los árbitros, después vuelven a ver el partido, escuchan todo lo que decimos de ellos. Exacto. En el curso avanzado de CCC. Vemos ahora que entra. Otra vez pañuelo. Time out, sí, porque eran un jugador menos. Ha entrado ahí Gerard Mancheño. No, era Alan Fernández. Pues nada. Mamá, no os esperes en casa a cenar. Ah, una formación ilegal. Todo muy raro. Toque número 11, una cosa muy rara. Bueno, complicado, no sé. El caso es que estamos en Pan Team, formación de Pan. El Drax deberá, la ofensiva Drax deberá entregar el balón a la defensa de Pajesus. Y es una situación en la cual el snap, pues bueno, tendrá que chutar muy ajustado. Es un espacio, ahí claro, hay poco espacio para poder chutar. No, estamos en la yarda 4. Sí, no, incluso tendrá que estar muy ajustado. Menos, la yarda 2 o 3 están en un 4th and 12. Sí, por eso que tendrá están que en la 4. Tiene que cogerla casi en la línea de. Es lo que está mirando, precisamente el chutador está mirando que no toque, que no pise. ¡Wow! Pues está bien. Contra las cuerdas. ¡Uy! Muy alto. La espalda número 1. Vámonos. Matará. Bien, ha hecho bien porque el balón retornaba. Ha hecho bien Unai Alberdi y ahí a hacerse con el balón. Y una posesión de campo muy buena para Pajesus. Sí, sí. La verdad es que no tiene oportunidad mejorable para poder entrar en la línea de ataque. En la zona de anotación de Drax. Pues
El balón en la yarda 30, ¿no? Más sí, o menos. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, 30. Pues, pues nada, curioso, drive curioso, raro. Raro, raro, raro. Raro, raro, raro. ¿Qué? Pues nada, Pacheso al ataque. Alsina a los mandos. Snap muy malo, se le cae el balón y... Igual Alsina aplacado ahora por Mario Pérez después de que perdiera el balón, lo recuperara, pero no tuviera tiempo de deshacerse de la presión del defensa. Sí. Parece que nadie quiera jugar ya, ¿eh? Segunda y 14 para el equipo de Barcelona. Pedimos tiempo por aquí, a ver qué cuánto falta. 4-10. Quedan 4 minutos todavía, 4 minutos 10 segundos. A ver si hagamos alguna cosa divertida de estos próximos 4 minutos. Lo dudo tanto. Veamos, Alsina al pase. A ver, igual Alsina, uf, pase de nuevo. Mucha presión. Y este sí que al ser adelante no vale que bote, claro. Y lo reciban como antes con el touchdown ese que nos dejó a todos con la boca abierta. Sí, fantasía. Y más no, cuando nos enteramos que fue a propósito. Sí. Porque al principio te puedes salir, ¿no? Que tengas la suerte de, mira, sí, te sale un mal pase, pero lo recuperas y puedes hacer un cutback pass. Como casi intercepción que acaba en recepción y casi touchdown. O sea, sí, sí. A veces pero, el diablo se alía. Pero que esté preparado, no sé si... Sí, eso ha sido muy risky. Si alguien ha visto esa jugada en su vida o sabe dónde recogerla, que me la envíe por redes sociales. Sí. arroba Gichos1. Exacto. Y allí haremos el retweet, porque yo un tipo de jugada así no lo he visto nunca. Yo nunca. Vamos, en un campo fabricado español. Ahora, tiempo muerto de Pachesus para hacer el partido más ameno. Sí. Se agradece ese tiempo muerto para poder disfrutar de la humedad y el frío. Y cuando suena Song 2 de Blur. Buenísimo temazo que ha acompañado al fútbol americano desde hace más de 25 años. Pues Ferran, yo me acuerdo de esta canción cuando jugábamos tú y yo en Piunes. Sí, pues eso hace 25 años, si no te engañan un poquito. Unos Piunes que recordemos serán el rival, no lo podemos decir con toda seguridad, pero casi casi de Drax en las semifinales. La otra semifinal, unas semifinales que por cierto se disputarán el fin de semana del 25 y 26. Ya os puedo asegurar que serán el 25, porque Drax jugará en casa contra Piunes y Black Demons jugará también en casa. Los dos equipos juegan normalmente sábados a la tarde. Supongo que Black Demons será a las 5, Drax a las 6. Y lo que no se sabe es contra quién jugará Black Demons. Black Demons jugará contra el ganador del partido que jugarán mañana entre Alcobendas Cavaliers y Mallorca Voltors. Yo creo sinceramente que Black Demons va a tener un partido más fácil. Bastante más plácido que el que se verá aquí en el Municipal de Montigalá entre Drax y Piunes. No. Es pase ya inatrapable, por mucho que haya contacto, ahí no pueden pitar. Y el balón también salió con un spin un poco raro, ¿eh? Vino. Fue un poco pinchero. Pues cuarto down. Cuarto down. Vemos que montan. Entonces sí, el quarterback en el campo. Pues atención, porque vamos a tener unos últimos minutos con debut de quarterback por parte de Drax. Va a ser Pau Berglund, el número 12, que lo vemos ya calentando, preparado para salir al terreno de juego después de este chut. Un jugador que también ha llegado este año procedente de los Buffals del Poplanou. Grande. Igual China, que buscará evitar esa entrada con una recepción. Se le escapó finalmente. Y Pep Tricas, que detrás vio cómo la pelota le subía y le bajaba delante de las narices. Porque se la lleva otro pañuelo. No me lo puedo ni creer. Hay pañuelo. Otro pañuelo. Pero yo creo que ha sido ya pelota muerta, ¿no? Ese pañuelo. Que está el cubi sin casco. ¿Qué ha pasado? El pase que iba hacia Paul Casaponsa. Está Brady, lo que tampoco casco, hay que ahora es engrescarse en o sea, acabemos ya la sí, fiesta. En peleas absurdas, ¿no? Hemos visto cómo también se enganchaba un miembro del staff con el número 80 de Pages, un miembro del staff de Drax, de cuyo nombre no me quiero acordar. Voy a empezar por J.
Sí, acababa por R el apellido. Escúchame, yo he visto ese jugador que antes estaba al otro lado. Ya sé qué ha pasado antes en el... Ah, sí. Banda. ¿Te han contado? Sí, que pedían acreditación, que todo el mundo estuviera acreditado y tal, cosas de las que suelen pasar siempre. Viejas reyertas. ¿Qué pasó? Pues el cuarto down, que las penalizaciones fueron declinadas y ahora sí, lo que decíamos, el debut de Pau Berglund como quarterback con el número 12, sustituyendo a Xavi Gonzalo en estos últimos minutos del cuarto. Vemos la motion de Guillem Vicens para situar dobles a cada lado del ataque de Drax. Berglund busca, tiene tiempo, pase, bien. ¡Buenísimo! Buena recepción también de Borja Vilanova, buen pase en el debut de Berglund. Buena recepción, buscando... Vilanova es que está encontrando unos huecos en el centro. Y aparte, lo paso mal porque como siempre tiene que pararse... Sí, y recibe de espaldas, ¿no? Que parece que le vayan a pegar el gran golpe. Parece que se quede parado, pensar, ostras, se va a llevar una castaña, pero bueno... Sí, porque si ese pase, en vez de saltar, lo intenta coger mientras corre... Se va... Se puede ganar muchas más yardas. Pasa que es verdad que prefiere asegurarse la recepción, ¿no? Y pegar ese saltito. Siempre se suele decir que no saltes, yo precisamente no salto, para perder la inercia que llevas, ¿no? De la velocidad. Pues primer pase pues completo. Pues Berglund que... Uy, buscaba ahora precisamente nuevamente a Vilanova. No se entendieron muy bien con la ruta. Aunque me Vilanova, parecía un buen pase. Sí, yo creo que Vilanova ahí se ejecutó raro, ¿eh? Porque es verdad que se giró como raro. Pues si segundo y 10. Todavía no hemos llegado al warning de los 2 minutos. Y estamos en veremos el... cuánto hay de añadido. Segundo y 10. Justo en la divisoria. Formación más cerrada ahora, aunque siguen habiendo 4 receptores. Sí. Y Joel Jiménez, como. Vamos a escape. Ahí. Le siguieron muy bien. Un Willy Beeman. ¡Uf! ¡Sí se lo lleva! ¡Siguió! ¡Se lleva! ¡Sigue! ¡Salió! ¡Oh! Allí ya ese falta. Hay dos faltas. Claro, si aquí. Vamos a explicar, porque la falta que estaba, yo creo que se engancharon dos líneas. Veremos qué hay. Y esta última es un golpe tardío. Claramente. O fuera de límites. Sí, y hay que felicitar. Aunque es verdad también que. A ver, el quarterback salió de límites, pero siguió, no sabía si había pisado, siguió bordeando la línea, ¿no? ¿Eh? Y sí que finalmente vino Paul Soto y le pegó el golpe por el que han pitado el pañuelo, ¿no? Pero podía ser o no ser falta. Veremos qué falta es la que hay en medio del campo. Veremos cuál es ese pañuelo. Es un holding. Una pena. Del ataque. Sí. Entonces... Y ahora porque el freshman se llevó al primer placaje, parecía que se iba al suelo, se lo llevó por delante, ¿eh? Y no pesa demasiado nuestro cubi. Pero es que el segundo es a pelota muerta. Con el cual se aplica. Es un primer automático para Drax. Primer automático, pues ya está. Entonces son 10 yardas para atrás, 15 para adelante. Pues perfecto. Eso se hacía mucho, me están comentando así. Se pueden contar 10 para atrás, 15 para adelante, cuando podrías contar solamente las 5 para adelante, ¿no? Pero es para no hacer esa resta, ¿no? Que a mucha gente le explota la cabeza. Hay que tomarse con calma, porque hay que hacer ejercicio. El ejercicio sano y es bueno. Otra vez con tiempo. ¡Ojo! Pau Berglund, buen pase. ¡Ahí! Intentó bajarla con una mano. Bien. ¿Y otra vez, pañuelo? Otra vez. Ahora sí que había... ¿No? Y aquí Borja... Es que además no sé quién había allí. No sé. Pero Borja la bajó, la que tú y yo sabemos que es que dices, aquí se rifan bofetadas. Sí, pero en cambio estaba solo. Sí, hay eso. Un holding de la ataque declinado. Madre mía. No, o sea, deben haber dos holdings. Ataque, 1.57. Pues nada, 5 yardas, ahora para atrás de previo, vámonos. Pues es un holding, creo que han dicho el jugador 57. Yo también he ido 57. El sí, ¿no? El Capi. No, 67, porque 57 no hay, es de Joel Ruiz. 2 minutos, warning, 2 minutos. ¿El warning? Aleluya. Vámonos. El warning de los campeones. El warning. Vamos, se pues entregan. Primero y 20, se la queda a Pau Berglund en este engaño. Qué avanza bien, 10 yardas bueno. Hasta que lo placa la defensa de Pagesus, Alex Ruiz, con la ayuda de Luca Rusca. Sí. Esta canción sí que es de nuestra época, Ferran. Un
clásico del rock que nunca muere, The Final Countdown, grupo Europe, buenísimo, del 86. Cuando tú y yo teníamos melenas. Cuando tú y yo teníamos melenas. Yo, 86, quizás todavía tenía melena en 86. 88 ya no. Segunda y 8, vemos aquí la repetición de la carrera de Pau Berglund, ganando 12 yardas. Segunda y 8. Ha recuperado lo perdido por el holding anterior. Pau Berglund, que vuelve a correr. Uy, 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 cómo se la juega. Bien. Placado ahora. Pistinita y croquetita. Sí, un poco el segundo placaje quizás sobraba. El primero de Pau Galopa estaba muy bien. Incluso creo que se ha hecho hasta daño. Sí, se frotó un poquito el bueno diez. De Galopa, el placaje. Se frotó un poquito el número 10. Pues nada. Pero mola Usarat, ¿eh? Como se dice aquí. Sí, valiente, el valiente. Sí, sí, sí. Valiente, no rehuye el contacto. Y esto en un quarterback. Se agradece, sí, claro. Hombre, el chaval también dice, para 4 minutos que me dan, pues sí, los aprovecho, ¿no? Menos como yo. Y claro, que me vaya calentito, al menos. Claro que sí, menos como yo. Formación cerrada nuevamente para Drax. Con tiempo. Pau Berglund con tiempo. Bien, ahora sí, trabajo. Alta. Ahí, a punto, de interceptar. No, no cogió el balón. David Martínez fue un poco alto. Y a punto estuvo incluso de ser interceptado ese pase. Sí. Cuarto down, ¿no se la juegan? Nada, porque total. Sale el equipo de Chut. Ah, es cuando, ya es cuando yo creo que va a hacerme un fake. No, y es que prácticamente casi ponía rodilla, ¿no? Aunque rodilla no pasa el tiempo, pero, o sea, se para. No, bien. Ya, pero les das el balón a ellos, que mira, supongo que también plantarán rodilla. Snap directo al 2. Snap directo al 2. Ya está todo el pescado vendido aquí en el municipal. Uy. De Montígalá. El chute de Jean Ladero. Vale, bien, bien. Bueno, bien, porque saldrá fuera. Veremos el bote. Ay, retrocedió un poco. Pisó. Sí. Pisó en la yarda 26 del campo de Drax. Y Lucas Rusca, que es un excelente retornador, porque pisó, le quedó el balón ahí muy, muy en el exterior. La. Pues nada, ataque de Pagesus. En la 26, ¿no? Sí, en la 26. Y es eso, queda un minuto. Veremos sí. Si sacan el balón, si ponen rodillas, si deciden jugar. Está todo hecho. Con todo vestido. Pues aquí. Recordemos, para los que no se hayan escuchado, que Piunes ha ganado en el campo de Osos Rivas 10-12 en la prórroga, que la semifinal será el próximo día 25, aquí en el Municipal de Montigalá a las 6 de la tarde, sábado 25, entre Badalona Drax y Piunes del Hospitalet. Vuelve el clásico de los clásicos, los dos equipos más laureados de la competición, en el momento en que planta rodilla para Jesús y se termina este partido, se termina el partido de los cuartos de final de la Copa de España con victoria de Badalona Drax por el marcador de 34-6. Y lo que decíamos, se van a enfrentar el próximo día 25 de noviembre aquí mismo el equipo que lleva 9 títulos de la Copa, que es Piunes, y el equipo que lleva 7 de Copa entre los dos. 16 títulos de los 26 que se han disputado, Solo han dejado 10 para los demás. Ahí está. Hablamos ahí de dos de los equipos históricos en el momento en que vemos aquí fuegos artificiales para festejar la victoria del equipo local. Impecable. Esto parece San Anastasi. Y Sweet Caroline sonando. Y sonando Sweet Caroline. Nos despedimos. No sé si se nos va a escuchar. Muchas gracias, Ferran. Nos vemos de aquí 2 semanas en las semifinales de la Copa de España, en el partido ante Piunes. Gracias por todo. Gracias a todos los que nos habéis estado escuchando durante estas más de 2 horas y media, casi 3. Y nos despedimos con el oh, oh, oh. Gracias a todos. Hasta la próxima. Un placer. A disfrutar. Chao. Buenas noches.